Noches y bienvenidos al trigésimo ya programa de la tercera temporada de Euro Relinchu. Hoy es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a dar premios y no vamos a dar noticias ni malas ni buenas. No vamos a tener Omar poniendo el grito en el cielo, no vamos a tener a Carol soltando té, no vamos a tener a Miguel derramando una tetera directamente, vamos a dar premios. Entonces, tenemos una escaleta más ajustada, así que sin más dilación, intro y empezamos. Vamos a empezar por una persona maravillosa que fue acreditada en Benidorm, que Benidorm va a tener su premio. Va a ser la persona, esto sí que lo puedo avanzar, exclusiva, que va a cerrar el programa de hoy, porque es su momento, es su venimomento. Carol, buenas noches. Hello. ¿Cómo estás? Me escucháis bien, ¿no? Te escuchamos perfectamente. Estoy recién, bueno, no aterrizada, pero llegada a Alicante. Oh. Diferente. así que muy guay, con muchas ganas también de que veáis mi categoría personal. Porque es tu momento, tu venimomento. La persona que estuvo en Benidorm y también está en su mejor momento, solo era cuestión de tiempo, porque también es valenciano, es Tono. Bonanit. Bonanit a España. Bonanit a Europa. ¿Cómo es que u? Esteve. No. Gracias. Esteve. Molve. Preparado. Porque hoy vamos a dar... esto lo vamos a comentar ahora, pero hoy vamos a dar una bomba luego en un ratito, así que estaros muy atentos al programa de hoy. Así que, bomba, sí, como diría Carlota Corredera. Luego tenemos a una persona maravillosa, estupenda y fantástica, un referente de la música cántabra. Afortunadamente no he podido venir, entonces hemos llamado a Regino. Buenas noches. Good evening, Regino Colin. Gracias por el fantástico show. Ha sido todo maravilloso. Ah, espera, que eso es más tarde. Sí. Luego tenemos a otra persona cántabra, maravillosa, estupenda, fantástica. Una persona con una agenda que podría ser la de la ministra de Sanidad, porque está muy ocupada. Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchas ganas de entregar Prelinchus a tope. Yo los he denominado así, me encanta. Y a ver, esperemos que os guste. Y por último, y no menos importante, es una persona que, bueno, aparte de nuestros premios que habéis votado 239 personas, que es el mismo número de habitantes que Caviedes, que pertenece a Valdaliga, Cantabria, pues eso. Que desde 39 personitas que votan tenemos nuestros premios personales. Y es una persona que está nominada en alguno de nuestros premios personales, así que damos paso a Omar Betancor. Buenas noches.
Para nada estoy poniéndome gafas de sol por las ojeras de estar editando hasta las 4 de la mañana ayer. Para nada. ¿Qué tal están? Pues muy bien. Bueno, el primer premio será sobre las 9 y 10, así que, bueno, ¿estáis expectantes por saber los resultados? Aunque, bueno, ya ¿estáis expectantes por saber los resultados? Ansioso. Ansia viva. De hecho, vamos a empezar con un premio. premio al efecto especial. Me meto mano, vamos, yo a mí mismo. Bueno, antes de nada, quiero decir que los premios personales, pues eso, tenemos 4 elegidos, pero la persona que tal ha elegido a su ganador, evidentemente, ya directamente. Entonces, pues eso, los premios, los populares están locutados por mí, los personales están locutados por Omar. Así que notaréis, locutados y editados por cada uno, entonces notaréis distintas diferencias en la edición y de criterio a la hora de editar. Lamentamos las molestias al respecto. Sí, o sea, podemos decir que dificultades técnicas, no lo sé. Bueno. Saludos hola, a Inma, saludos a Balbi, que están por acá ya metidas. Y que las veremos más tarde. Que, por cierto, Inma y Balbi, que son entregadoras oficiales de Eurotasca y Eurodisidentes, y pues según el Eurorelinchu somos el meme este de las dos manos, pero somos 3, ¿vale? Entonces es Euro, Relinchu, Disidentes, Tasca. Entonces, pues eso. Yo veo la fusión, ¿eh? Como a 2 media en su momento. Euromedia. Euromedios mamarracho, sociedad la limitada. Euromedia, me pido la morgade. Sí, lo veo completamente. Así que bueno, mira, vamos a empezar un poquito antes, que no creo que pase nada porque es grabado y así vamos yendo adelantando. Bueno, vamos a ver, nuestro compañero Dani va a empezar con su categoría personal. Dani nos ha traído unas personas que, bueno, este año no tenemos ni a Valentina Muñoz, ni a Claudia Fanielo, ni a Miguel en esta categoría, porque podemos decir que son una categoría al europesado. ¿Europesado o europesada? Es una persona que presenta mucho y al final no va, va a ir y quiere volver. No para. Así que conectamos con Valladolid, conectamos con Dani. Hola chicos, soy Dani. Bueno, hoy no puedo estar en el programa, pero me paso por aquí para presentar mi premio personal, que bueno, todos los años en la temporada de preselección nos encontramos con alguna cara conocida, alguien que ya hemos visto en Eurovisión o en alguna otra preselección, pero aún así, oye, ellos no dejan de intentarlo, quieren volver a Eurovisión, no pierden la esperanza, y bueno, precisamente este premio va dedicado para esa gente, los repetidores, o como nos gusta decirlo a nosotros, europesados. Así que aquí van los nominados al mejor europesado. Premio Dani Lorenzo al mejor europesado. Keino. Mahmoud. Constracta. Melody. Bueno, ahora sí, llega el momento. Quería meter el nombre del ganador en un sobre, pero no tengo ninguna mano y tampoco se me da muy bien las manualidades. Pero curiosamente, tengo aquí un paquete de Amazon con el veredicto final. Así que vamos allá. El ganador o ganadora al mejor europesado o europesada de la temporada 2024 de Europelinchu es para... Lo saco. Mahmoud con Tuta Gol. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold tu ne fumavi la. Y bueno, pues este ha sido el premio. Felicidades a Mahmoud, que se lleva su primer premio de la noche. Seguro que nos está viendo. Sí, un beso, Mahmoud, allá donde estés. Y me uno quedo... mucho. Yo me quedo con el momento de... No tengo ninguna mano de Dani. Se ha autoproclamado como manco.
el manco de Extremadura. Pues bueno, un saludo a Dani, sí. Te echamos de menos, queremos que vuelvas. Y bueno, pues mira, ya que vamos un poquito más adelantados, vamos a comenzar con la primera categoría que nos la presenta nuestro queridísimo Miguel. Pues sí, vamos con la categoría más española que una buena siesta, que es la categoría Mejor Canción Made in Spain, no como el traje de estaño de Nebulosa. Y los nominados a este premio son... Premio a la Mejor Canción Made in Spain. Dos Extraños, Cuarteto de Cuerda, Saint Pedro. Sé Quién Soy, Angie Fernández. Brillos Platino, Marmaco. Repitente, María Pelay. Yo tampoco tengo un sobre, pero bueno, vamos con ello. El ganador, con el 52,3% de los votos, que entre cuatro está bastante bien, es una pistilla, alguien que voló más allá de lo prohibido. El ganador es María Peláez. ¡Bravo! ¿A alguien le están sonando las voces repetidas, Eneco? Por favor. Creo que es tono, ¿eh? ¿Soy yo? Espera, voy a hacer una prueba. ¿Sí? A ver. Sí, sí, esto no. Sí, esto no. Confirmamos. Un momento. Vale. Voy a poner el vídeo de la ganadora. Ponemos el vídeo. El repetí los claveles, riendo garfiles. Te digo el remitente, se llamaba Libertad. Ole, María. Échale la castaña, María. Tenemos celebraciones, por supuesto. Por supuesto. Quería hacer justo ese movimiento, el de así, pero digo, no lo van a entender. Sí. Me parece que me está pasando algo, entonces mejor no lo hago. Bueno, pues estamos vamos a esperar a la siguiente entregadora. Porque, pues, lo que tal, los otros tres nominados tuvieron 16,7% fue Almacor, 18% Angie Fernández, 16% Almacor, sí, y 13% para San Pedro. Pobre San Pedro, tío. Ay, al final, no, espérate, ¿qué categoría es la que tengo que poner? Ah, vale, un segundo. Sí, vale. Vale, es que estoy haciendo mil cosas a la vez, entonces me estoy empezando a liar. ¿Vale? Vale. Yo propongo que para el año que viene el premio Europesado se llame el premio Euro Valentina Moneta. Así una propuesta. Euro Valentina Moneta. Valentina Palillo. Bueno, ha llegado nuestra entregadora. Tenemos a una persona estupenda, maravillosa. Podemos decir que en Benidorm, cuando ella habla, sube el pan. Entonces, pues... Y fue la heroína de la pre-party de Madrid. Que no se también. Nos olvide. Balbi de la Eurotasca, una ¡Hola! ¡Empezamos bien! Hola, bueno, chicos. Yo es que ya me he metido en situación. Yo vengo a entregar el premio a mejor canción del Big Five. Muchas gracias por invitarme a dar este premio. Y las canciones nominadas son: premio a la mejor canción del Big Five. Dos Extraños, Cuarteto de Cuerda, Saint Pedro. Brillos Platino, Almacor. Sinceramente. Ruta Gold, bueno, ya habéis visto el gran nivel que tenemos este año con los nominados Gran Big Five. Y el ganador o ganadora de la mejor canción del Big Five con un 58,70% wow. De votos es Annalisa, sinceramente. Sinceramente. Bueno, chicos, bueno. Yo ya me voy. Muchas gracias por invitarme, que vayan genial los premios. Gracias, Balbi, abrazo. Abrazo. Y gana la Eurotasca. Y bueno, pues Annalisa se lleva su primer premio de la noche.
¿Será el primero? ¿Será el único? Ha sido prácticamente dominio italiano, porque el segundo lugar fue Mahmoud con un 29,3% y por detrás los dos españoles, 7,8% para Almacor, y San Pedro, el quesito esto pequeño no lo veo, 4,2%. Oye, pobre San Pedro. San Pedro, tenemos ahora el premio de una persona, como diría Toñi Moreno, maravillosa. Tenemos el vídeo de nuestro queridísimo compañero Regino Mateo. ¿Cómo que tenemos el vídeo? No me vas a dejar. Me refiero al vídeo de los nominados son y luego el vídeo de quien gana. He hecho en falta Alemania en el Big 5, por lo que sea. Desde aquí podemos decirlo. Mira, quiero aclararlo porque se ha metido con nosotros y estamos con tiempo. Quiero aclararlo porque se ha metido con nosotros en Twitter. Porque nos han calificado de básicas. Entonces, yo quiero decir, se pusieron de las categorías pertinentes, se pusieron todas. Cada persona del equipo votó a cuatro, a las cuatro que consideró. Aquí, lo de la mejor canción del Big Five, Omar y yo votamos a la buchona alemana, votamos a Mary Rain. Y ya yo no tengo que alguien de Alemania porque en todos los votos puse de todo. Por eso, Regino es arcoíris en todos los sentidos, vota poco, o sea, es del colectivo. Bueno, arcoíris en todos los sentidos. Ich liebe Deutschland. Idiomas, querida. Eso a mediados del siglo XX igual no era tan bueno. Entonces, bueno. ¡Opa! Las cosas tampoco te creas. ¡Bomba! Bomba. No hablemos de bombas. No, suficiente. No. Dios vale. Mío, de verdad, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, ay, cuánta gente nos pone. Bueno, a lo que voy. Muchas gracias. Regino, introduce tu premio. Venga, pues buenas noches, bonsoir, Ige Muacht. ¿Tu preselección ha sido demasiado plana y un poquito rollo? Sí. ¿Demasiado simple? ¿Decepcionante? Sí. ¿Esperábamos todo y nos diste solamente un cuarto? Pues entonces a lo mejor estás entre las candidatas a nuestro premio Eurorelincho a la preselección no tan bueno. Eurorelincho, te voy a dar. Eurorelincho. Venga. Dentro vídeo. Premio Regino Mateo a preselección no tan buena. Melody Festivalen, Sveriges Television, Suecia. Malta Eurovision Song Contest, Television Malta, Malta. Eurosong, Radio Teirifi Seirean, Irlanda. Supernova, Latvias Televisia, Letonia. Pues he dado dos pistas. He saludado diciendo Ige Muir y voy vestido de verde. Así que the winner is Irlanda. Previously it still gave me PTSD. We're no good at sharing, and that's why we needed 3 PS3s, 2 PS4s. Imagine being choosy and poor to immature. Y damos la bienvenida a Elisa Mateo, que hola. Buenas noches. ¿Cómo van esos premios? Nuestra noche de gala. Las tocallas de apellido Arbac. Sí. Para que la gente no haya entendido la obra de arte que ha hecho este editor, para hacerlo redondo, he puesto las canciones peor valoradas de cada preselección elegida por Regino, en concreto en Suecia a Samiran Victor. Habían otras, pero esto sonaba gracioso. En Malta no he podido contenerme de poner al Marc Anthony de Mercadillo, a Marc Anthony Bartolo. Oye, sonaba Sin Pedro, sonaba Sin Pedro. Amor, hace un momento de gloria. En Irlanda hemos puesto a uno que hemos empedrada, más bien. En Irlanda hemos puesto a uno que hemos entrevistado muy majo, él que nos pase la María que se fuma, a Jay Yellowell, y en Letonia habían varias, he querido poner a Jarov Kings, porque la voz del cantante me ha parecido completamente. Vamos a recordar que en lo de preselección no tan buena está de acuerdo el delegado de la televisión irlandesa. Exacto.
Mientras llega la siguiente entregadora, sí que quiero recordar que no solo estamos en YouTube, no solo estamos en Twitch. Poco después de la emisión del programa, estamos en Spotify y otro tipo de agregadores. ¿En qué agregadores estamos? Pues estamos en Podimo, en Deezer, en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en TuneIn, en Google Podcasts, que va a transformar ahora en YouTube Music, en Amazon Music y en Radio Public. ¿Nos escuchan en todos? Seguramente no, pero bueno, mejor... En la variedad está el gusto. Hay que estar en todo. A pedir Landy Malta está ahí de la mano. Sí. Este menudo, totalmente. Sí, correcto. Total. O sea, pero en general, en lo que esperamos a la siguiente que entrega premios, en general el nivel de preselecciones, salvo contadas excepciones, ha sido... En casi todas me parece que ha bajado un poco. No sé, complicado. Yo creo que bastante total, bueno, ha salido el Festival de Eurovisión. Conforme a las preselecciones que hemos tenido. Bastante bien nos ha quedado. Esas fresas en buena San Marino, que no la hemos incluido aquí. Hostia, es verdad. Estoy de acuerdo. A ver. Que mejor canción Made in Spain estaba incluido entre las personas preseleccionadas antes de ser oficialmente nominadas. Teníamos a Loco Boombox, que conste. Un abrazo a esos barceloneses que nos dieron una clase de aeróbic en el Teatro Titano. Sí. Uy, ¿y esos corazones de repente? Que le ha salido a Tony. Mucho amor. No, pero que... ¿Le ha salido automáticamente? Mira, precisamente, San Marino solo por Loco Boombox mereció la pena. Claro que sí, Iván. Claro que sí. Bueno, y por Megara, y por Megara. Ha salido de repente, ¿sabes? Has hecho un corazón y ha salido de repente corazones. Sí. A mí me sale. No, pero que no, que he hecho un corazón y ha salido de repente. Mira, ha salido, mira, ¡ahí está! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Millennials descubriendo la tecnología. Espera. Ahora mismo, hoy, por favor. Hola, hola, corazones. Ahí, ahora. Ahí, ahora. Ole. ¡Qué guapo! Hola, corazones. Inma, te estamos esperando. Esa es su cámara. Exacto, corazones que los vamos a necesitar. Sí, imagino que y por fin tenemos a una persona que es estupenda, maravillosa, medio alemana, pero sobre todo eurodisidente. Inma de Eurodisidentes. Hola, muy buenas, perdón, que creía que era inmedia, perdón. Pero hemos adelantado un poquito, perdona. Vale. Muy buenas noches a todos y gracias por invitarme. Qué ilusión estar ahora aquí en los Euro Pre Relincho Awards, ¿no? Lo he dicho bien. Bueno, pues yo voy a hablar de cuál es la mejor canción mediterránea y primero de todo vamos a conocer quiénes son los nominados. Está cargando el vídeo, un segundo. Vale. Un poquito de ciencia, un poquito de misterio, un poquito, pero no debería haber mucho misterio porque nominados. Hemos votado todo. ¿Será gente que ha salido anteriormente en una categoría? No lo sabemos. No lo sabemos. Premio a la mejor canción mediterránea. Dos extraños, cuarteto de cuerda. Saint Pedro. Brillos platino. Almacor. Sinceramente. Tuta Gold. No lo habéis visto mal. Son dos categorías diferentes, ¿vale? No es el mismo vídeo. Por eso he dicho yo que faltaban alemanes en la otra, pero bueno, no, es broma. Bueno, yo sí que tengo un sobrecito. A ver quién es. ¿Quién ha ganado la mejor canción mediterránea con un 57,3% de los votos? Otra pasada. Sinceramente, Dana Lisa, que no sé si va a ver. Toma el vídeo. Sinceramente. Bueno, está. Muchísimas gracias, Inma, por venir. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, me quedo en el chat. Adiós. Chao. Bueno, pues segundo premio para Analisa. Está nominada en varias categorías. Arrasando.
Similar situación, que en el otro premio, arrasada italiana porque Mahmoud quedó segundo con un 30,05% y luego los dos españoles, Almacor con un 8,8% y dos extraños San Pedro con un 3,3%. Podemos decir que esa, yo no quiero ser tal, pero podemos decir que los dos premios, o sea, podemos decir que igual Analisa ha sido ocupada por las lesbianas, ¿puede ser? Es posible. Es posible. Probablemente. Las lesbianas y los gays, yo creo también. Bueno, mientras hacemos tiempo a ver, entregador, pues. Pues bueno. Se me ha olvidado qué premio es. Un segundo. Es que estoy mirando la escaleta a la vez y le tengo que subirlo y se me olvida entre que hago una cosa y otra. Ahí está. Vale, un segundo. Id subiendo. Dad paso al invitado, por favor. Pues en concreto vamos a mirar un poquito más a la península, porque haríamos a la mejor canción ibérica y tenemos con nosotros a parte del jurado que valora las letras eurovisivas. Don José Luis Serrano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, un poquito de fiesta. ¿Y tú qué tal? Yo ya pensaba que solo me iban a invitar a un país en la mochila o alguna cosa así. Nunca jamás pensé que la gente joven iba a contar con nosotros ya. Por Dios, no. Aquí edadismo es los justos. En ese programa no hay edadismo, aunque lo parezca. Además, estaba absolutamente convencido de que iba a decir eurorrelincho, pero como ya lo ha dicho Regino, pues entonces yo ya está. No. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haberme invitado a dar los premios. Además, me habéis elegido para dar el premio a la mejor canción ibérica. Yo soy serrano y me habéis elevado a ibérico, con lo cual estoy muy contento. Así que bueno, pues creo que primero ponemos el vídeo de las nominadas. Perfecto. Sí. Pues vamos a ver quiénes son los nominados a la categoría que nos presentan aquí nuestro compañero José Luis Serrano. Premio a la mejor canción ibérica. Dos extraños, cuarteto de cuerda, Saint Pedro. Sé quién soy, Angie Fernández. Brillos platino, Almacor. El repetir los claves. Remitente, María Peláez. Pues es un lujo de premio porque de esas cuatro canciones son mejores que casi el 90% del resto de canciones del Festival de Eurovisión, incluyendo todos los países. Pero bueno, con el 49,8% de los votos, por hacer un homenaje a Carolina Casado, 49.8%. El premio Eurorrelincho a la mejor canción ibérica, y me han dicho que puedo cantar, es para quien voló contigo más allá de lo prohibido, María Peláez. ¡Ole! El repetir los claves, el regiendo garfiles, te digo el remitente, se llamaba libertad. Pues bueno, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, gracias por invitarme. Gracias. Me quedaré viendo a ver el resto. Luis. Y te invitamos a que vengas un día de invitado para contarnos cómo funciona todo lo del premio a las mejores letras de Eurovisión y este tipo de cosas. Ah, bueno, vale. Por supuesto. Sí. Ya llevo unos años ya votando y este año hemos votado hace poquito. Sí, sí. Estrella estelar. Bueno, un abrazo, José Luis, abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, pues María Peláez se lleva su... Uy, acá nos avanzan una última hora. Espera, ¿dónde está el este de Miri? Es que nos acaban de ir. ¡Ultimísima hora! Ultimísima hora, nos avanzan por el chat. Eurovisión Junior se celebrará en Barcelona, según el periódico El Plural, y María Isabel están las negociaciones muy avanzadas. Oh. María Isabel como presentadora, asumo, ¿no? No. ¿Pero sabe inglés? ¿Por qué no? No, por Barcelona, María Isabel, amo, pero Barcelona. Ah, vale. No, adoro más que no saben los corazones. No saben los corazones. No, corazón roto. Hombre, yo estaba convencida que se lo llevaba a Valencia, pero. Hombre, yo también. A ver, si es Barcelona, espero que sea San Jordi y hagamos una Eurovisión de un Junior de 300.000 personas. Va, lo veo. Entonces, que me motivo ya, da igual. Bueno, en la ibérica, pues eso, arrasada de María Peláez, el resto, segunda posición para Angie Fernández, 21,8, en tercer lugar con un 17% Almacor. ¿Quién creéis que ha quedado último?
El pobre de San Pedro. Amor. 10,9. Sí, amor. Está siendo su noche, ¿eh? No me puedo creer que haya quedado último. O sea, qué mal. Me lo he quedado último en todas las categorías. No sube esto. Lo ha sido horrible. Por favor. Ahora, ¿sabéis por qué? Porque la gente va más allá. ¿Desde cuándo las Canarias están en la península ibérica? Hola. Hello. Sí. Claro. Sí, bueno, sí, te la banco en esta. Es así. Como canario, Mediterráneo. Pero qué Mediterráneo si estás en el Atlántico, maricón. Claro. Te la banco. en esta te la banco. Llega el momento de la persona que está siempre sirviendo. En su caso no está sirviendo coño, pero siempre sirve en general. Bueno, sirve coño también, qué cojones. Es el momento de que Tono dé su premio a mejor. Ah, yo. Sí, te toca a ti. Espérate. ¿Qué premio doy primero? El mío, el personal. El tuyo personal. Qué bonito. Oye, a ver, yo intento siempre servir en mis outfits, pero pasa una cosa. Uno, no tengo dinero suficiente para servir un outfit molón. Dos, no tengo imaginación suficiente para crearme un outfit molón. Pero aquí ha habido unos outfits este año, chica, de soñar, de ensueño. Yo he estado esta temporada diciendo, joder, quiero ser una sirena, quiero ser un señor que llama por teléfono, Tutagold, ¿qué quiero ser yo? Analiza, no lo sé, vamos a ver. Bueno, los nominados, nominadas son, etc. Premio Tono Plaza al mejor look. Mahmoud. Almacor. Aura Dior. Analisa. Uno. ¿Quién no quisiera ser esa sirena danesa en una roca de por vida? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿quién no quisiera tener en su chaqueta unos efectos así como los de Almacor? Lo tercero, Mahmoud, es que me da igual lo que se ponga, tenía que estar. Último, ¿quién es la reina de la elegancia? Todo el mundo, la ganadorísima, absoluta, por siempre, es Analisa. ¿Por qué Mahmoud? Pedimos bar. Pido bar, soy el bar aquí. A ver. Vamos a explicar a la audiencia lo siguiente. Vamos a ver. Te han boicoteado. Sí, pues sí, efectivamente. Perdón. El bar, revisión del bar, efectivamente. Espera, sus nominados. Por cierto, el outfit de Mahmoud elegido es el de la segunda serata. Y me pone ganador Mahmoud. Sí, pero bueno, se me si fue. Me ¿Puedes poner en grande? A ver, perdonad. Tono, te has autoboicoteado. No, escuchad. Bueno, yo me guié. La hora está muy tranquila, pero mentalmente está pensando lo siguiente. ¡Bueno! No le puedes quitar un premio a una Lisa. No, a ver. Me guié por mi instinto homosexual. Y yo, claro, me dices Mahmoud y digo, joder. Pero no. Yo quería decir Analisa, perdonadme. Es Analisa, ¿eh? Dale el premio a Analisa. Enviáselo. No pensó con la cabeza. De verdad. Hombre. Porque, por cierto, hay algo que queremos aprovechar para comentar ahora mismo. Sí. Y es la noticia bomba que tenemos. Y es que esto no lo habíamos anunciado hasta ahora, pero voy a poner música de tensión. Pero un segundo. Tenemos una noticia bomba. El año pasado estuvimos acreditados online en Eurovisión. Este año lo volvemos a estar, cosa que celebramos, pero no es la única noticia que tenemos. Y es que tenemos una acreditación presencial. Alguien de nosotros va a estar en Malmo. ¡Bravo! La persona... ¡Suéltalo ya! ...que estará en Malmo en la semana de Eurovisión, acreditado o acreditada o acreditade como prensa, es... Tono.
¡Eh! La Chanel de la suerte. Estoy fan, pero que no se confunda. Nunca, señores, señores. Vale. Chiquis, que me voy a Malmo para representarles a ustedes. O sea, Nebulosa representa a España, pero yo represento a Eurorelinchu. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Emocionada. Tienes que enseñar a pronunciar en cántabro bien, ¿eh? ¿El qué? Claro, claro. Tienes que hablar, como decimos en España, el inglés de potes. El inglés de potes, exacto. Y la bandera también. No, vale. Pero la tendré que robar, entonces. Sí, al señor que la lleva siempre. Claro. Claro. ¿Qué? Tenemos una entrevista con él en el canal de YouTube, por favor. Cierto, el año pasado hablamos con él. Que se quedó a gusto. Sí, de locos. ¿Cuántos años llevaba yendo? ¿Os acordáis? Muchos. De hecho, está en la Junta de Ogae, o sea que le conocí. Desde 2000, creo que nos dijo desde 2004 o 2005, correcto. Creo. Por ahí. Bueno, atentos a redes sociales sobre todo. Aún tenemos que definir la cobertura, porque obviamente la UER siendo la UER. Nos ha avisado con muy poco tiempo, tenemos que terminar de cerrar cositas. Y bueno, que también en mayo sí que quiero anunciar, y desde aquí, mayo será un mes de noticias. Cierto. Boom. Por el momento os podemos decir que de cara al año que viene van a cambiar cositas. Desde el momento. Y ni se las imaginan. En los próximos programas iremos avanzando poco a poco en esto. Me falta el pulpillo, sálvame para subirme. Es que estoy haciendo tiempo porque el siguiente invitado no llega hasta menos cuarto y tampoco le quiero meter prisa. Vale. Claro. Y yo he dicho, tenemos que ir súper justos. Nos hemos adelantado. Total. estamos bien animados. Vamos bien. ¿Podemos Estoy cagado. ¿Te has cagado? ¿Por qué? Ayúdame. Porque, joder, voy a ir a Malmo y tengo que hacer cosas y me va a explotar la cabeza. ¿De verdad? Yo te organizo la maleta. Por favor, gracias. Bueno, a ver, que sepáis que, a ver, yo voy a estar haciendo ahí mis cositas dentro del estadio y todo lo que me dejen, pero yo voy a tener a Carol cerquita, ¿eh? Por favor. Bueno, sí, o sea, mejor es claro. Domingo. Carol, estar conmigo disfrutando de Malmo Experience. ¿Okay? Y Copenhague un poco también. No, pero es que Carol ya iba a ir a Malmo. Claro. Es la... Bueno, es que yo voy con Suiza. Es que la stand-in de... Yo voy a estar encima del escenario, es que... Claro. Es la stand-in de Malmo, claro. No sé si Malvi que Vicky de la Tasca creo que también va. Pues allí nos vemos todos, Cari. Ya te lo digo. Claro. No, pero quiero decir que personalmente, como persona que lleva con este medio, que al final es nuestro hijo, nuestro hija. Es verdad, vocalísima. Ay, perdón, vocalísima. Que si no recuerdo mal, hizo un extensible para intentar costearse, porque claro, hola, Argentina. Así que mucha suerte a vocalísima también en su cobertura. Sí. Va a estar guapísima. Lo dijo... Bueno, en el directo especial del 8M que estuve yo con... Es una vocal coach. Muy potente. Yo ya la seguía de antes. Bueno, a lo que voy. Que como persona, que al final, bueno, llevamos 3 temporadas, 2 años y medio con esta movida. No, 2 años y medio no. 2 años, que los hemos cumplido el 2 de marzo. Pues, oye, que por fin te reconozcan, pues está bien, está guay. Dilo. Está chulo, tata. Está chulo. Pues sí. Mira. Se ha emocionado. Hasta donde nos dejen, vamos a estar. Pues hasta donde nos dejen o hasta que nos echen. Te quiero decir, ¿sabes? O sea. A ver. Es que yo, claro, no puedo decir que no me vayan a echar porque ojo, piojo. Que lo voy a intentar. Las noches son oscuras. Presencial sí es nuestra primera acreditación. Presencial sí. Yes. Sí. Online es la segunda. Uh-huh. Además, me acuerdo que cuando nos la dieron online estaba yo. Era un viernes. No, era un domingo por la mañana. Estaba en una reunión de cosas LGTB
y a mí casi, o sea, casi me desmayo en ese momento. Casi no. Fue además, Regino sabrá a lo que me estoy refiriendo, fue además saliendo del hotel para allá, para donde nos reuníamos. Y a mí, te lo juro, casi me da un algo. Estoy llorando toda la mañana. Yo, Es que es muy sentido el pobre. Encima, si el culo de esta gente, a mí no me dan ninguna acreditación ni una hostia, ya os lo digo. O sea, vamos a ver. Yo aquí he llegado este año de hola, ¿qué tal? Soy Chaneo. Y claro, ahora me voy a Malmo y claro, hola, hello. Claro. Pues eso. Tengo que dejar el pabellón alto y no voy a poder. ¡Qué presión! No, presión. Y bueno, porque, ibas a poder, porque recordemos que, mira, no nos la pueden destar. Entonces, hay que decir que la Unión Europea de la Radiodifusión, con el tema de las acreditaciones, es un poquito lenta. Un poquito lenta. A ver, es que de. Restrictiva. O sea, por el tema de. Sin tener que nombrar a cierto país, pero después de un comunicado suyo que hicieron, del que hablamos la semana pasada, fue ahí cuando empezaron a mandar las presenciales a todos. Sospechoso, pero. Ya que después del comunicado han dado acreditaciones a todos, pues podemos estar tranquilos. En principio. ¿Y qué opina Gelo al respecto? ¿Qué opina de Geno de OT? Geno de OT es el Dicri. Gelo dice que pasa de Geno de OT y que esta noche con María Pelay y con Analisa. ¡Bravo! Pues muy buena. Y ahora te hacen los corazones because yes. pero que como buen setter inglés va a votar por Oli. Sí, ah, por Oli Alexander, vale. Oli Alexander. De Estonia. Todo vaya genial y que todo el mundo vaya a disfrutar la experiencia. Ojalá, vale. Sí. Por favor. Esperemos que sea tranquilito. Seguro que sí, hombre. Sí. Bueno, mientras llega el siguiente invitada, porque no vamos a revelar quién es hasta que entre, voy a ir cargando los vídeos porque así no estoy... ¡Está cargando! No, así no está. Se puede hablar un poquito de la nueva idea, precisamente de la Uber, siendo la Uber la nueva idea que han tenido esta mañana de decir, vamos a sortear a 12 países sus mitades y luego los otros 13, pues que nos decida el productor. Eso ha sido básicamente lo que ha hecho la Uber, el gran cambio de la Uber de esta mañana, que el sorteo va a ser 6 plazas para las mitades, 12, 6 para la primera parte, 6 para la segunda y 13 en que será elección del productor. ¿Puedo añadir una cosa a lo que voy? Bueno, este es mi mensaje para Martín Nostradamus. ¡Me cago en su puta madre! ¡Bueno! Pues sí. Pues porque sí, de primeras. El meme de la mejor persona, o sea, la peor persona que sí. Existe en televisión. Vamos, en televisión. Vale. Porque de primeras, al leerlo, mi reacción esta mañana ha sido esta. ¿Fuck? ¿What the fuck? ¿Qué? Es que Regina con peluca es maravilloso. Para los que no lo sepan, esa peluca con ese toque de mogol. Procede de una fiesta de Eurovisión con amigos en las que me marqué un Genghis Khan, Alemania 1979. Toma ya. Qué maravilla. Con voz en directo, ¿eh? Es que Regina te invita a lo mismo al de Genghis Khan que a Estíbaliz de Sergio Estíbaliz, te quiero decir. Total. Total. Negaré siempre haberlo hecho, pero. Pero las pruebas están, pero las pruebas las vimos, no sí. Van a salir al público, pero las vimos. Cometo errores gravísimos como el de facilitaros las pruebas y eso que creo que nos dije que era el camisón de la madre de una amiga. ¡Ah, bien! Claro, es que nosotros. Pero entonces, ¿Fuiste Estíbaliz? Yo fui Estíbaliz, sí. Por favor, me muero. Y además, de ese momento no sale tal, por lo cual no tenemos. Así es. Estíbaliz nos la puedo poner, mientras esperamos. O sea, pues sí. Amortizó la peluca. No, bueno, no, claro. quedan dos minutos, o sea que tampoco. Pero sí, o sea, voy a intentar decirlo sin la mala hostia con la que lo dije en un mensaje de voz en el grupo de WhatsApp, en parte porque había terminado mis 20 minutos de cardio. Pero, ¿qué sentido tiene esto? O sea, para eso, mira, deja que los productores hagan y deshagan como les dé la gana y ya está. Efectivamente. ¿Qué va? Es que, sí, es más bien, es mejor. Sí.
Yo me voy a limitar a hablar con memes. Es que esto es la cara que se le está quedando a Martín Nostradal dentro del vídeo. Un segundito, que voy a buscar mi identidad. ¡Tachán! También soy payasa. Todo lo que tengo que decir por eso. Meme acaba y acaba de entrar nuestro invitado. Bueno, invitado. Es una persona que sabe muchísimo sobre el tema de lo que le vamos a. Del premio que va a entregar. El año pasado entregó al de Mejor Folk y nos recibió en una huerta, porque es así él, sencillo. Sí. Va a comprar el pan, muy sencillo él. Entonces voy a dar paso a nuestro compañero de Eurovision Sound, José Rodari. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que es maravilloso. Como este año me han invitado a entregar el premio a Mejor Puesta en Escena y desgraciadamente no está Sacha Jean-Baptiste aquí para acondicionar mi casa, me he puesto un foco en toda la cara y todas las joyas que había en el joyero. ¿Qué pasa? Que los robos no me han dado tiempo. Pero bueno, por favor, te necesito en grande. Pero llevo algo, no penséis que estoy sin nada. Vale, Twitch, no nos desmonetices. Pero no, bueno, se ve nada. No se ve nada que se tenga que censurar ni pixelar. Antes de que des el premio, aprovecho y quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de Eurovision Sound por los 5 añazos que lleváis en la muchísimas radio, tanto gracias. Tú como todo el equipo. Bueno, ¿qué le iba a decir? Yo pensé que estaríamos muertos a estas alturas y aquí estamos. Con programa en directo, en estudio, con micros de verdad, cámaras, todo. O sea que muy contentos de haber logrado todo esto en 5 años y manteniendo a casi todo el equipo original. Así que nada, estamos muy, muy felices. Muchas gracias también a todos vosotros por invitarme y por tener un poco de presencia aquí, que al final somos todos compis. Por supuesto. Pues sí. A ti siempre tienes las puertas abiertas. No hace falta. Vale, que muchas gracias. Te puedes autoinvitar si quieres. Vale. Yo, pues un día que tenga ropa, a lo mejor me parece buena idea. Y sin ropa, bueno, también, y sin ropa también, a la verdad. Pues, como esté un minuto más, literalmente me voy a quedar sin ropa. Porque vamos con el tuyo entonces. Y es que la toalla no da para más. Yo, si queréis, doy la introducción y presento a los nominados a Mejor Puesta en Escena. Dentro vídeo. Premio a la Mejor Puesta en Escena. Sé quién soy, Angie Fernández. Brillos Platino, Almacor. Pascana, Sara Cipolla. We Come Alive, God Minister. Bueno, pues ya que hemos visto a todos los nominados, anuncio el premio. Sí. Que con el 31% de los votos ha ganado God Minister. Qué oscura es la gente, ¿no? Pero muy bien. Verdad. No tan oscuro porque esta ha sido de las categorías más apretaditas. En segundo lugar quedó Sara Cipolla, un 27,2%, y los dos españoles por detrás, Angie Fernández 26,4% y Almacor 15,5%. No, oye, que bueno, claro, Almacor le falló el pobrecito en la última gala. La gente lo está penalizando, pero lo hizo muy bien también. No más que San Pedro, pero bueno. Sí, San Pedro el pobre lleva una noche. Está perdiendo todo. Bueno, esto es como la película de Barbie. Pues mira, por lo menos puede dar gracias de estar nominado. Que pues sí, igual ni eso, imagínate. Es verdad. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por tenerme aquí. Que tengáis una gala estupenda y ojalá el año que viene sea una gala en directo y con un plató y con todo, porque todo se puede, os lo digo yo. Por supuesto. Ojalá. Gracias. Pues nada, gracias. Que disfrutéis mucho. Gracias. Mucha suerte. Chao. Besitos.
Bueno, el siguiente vídeo lo tengo que presentar de otra manera porque no me deja superponerlo. Entonces, pues bueno, como sabéis, tuvimos invitado para el análisis de la final del Melody Festival a una de las personas de, con un gran crítico musical que se le ha echado todo el fan de OT encima por... Para poder decir la verdad. Por decir la verdad, básicamente. Al respecto de la canción de, al respecto de la canción de una de las concursantes. Bueno, bajo nuestra opinión. Entonces, pues eso. Dicho lo cual, voy a dar paso a Odie O'Malley, que nos va a presentar el premio a la mayor suecada. Dale, Odie. Las gracias por tenerme en este maravilloso evento imaginario que tanto estoy disfrutando. Me toca presentar a los ganadores de la mayor suecada, de modo que de antemano voy a felicitar a Thomas Gisson, porque sea cual sea la ganadora, es probable que la haya compuesto él. Estas son las canciones nominadas. Premio a la mayor suecada. Sé quién soy, Andy Fernández. Dancing with Demons, Silent Kicks. Dan Digida, Keino. Ella, Jasmine. Y la ganadora es... En este sobre no pone nada. Angie, con un 29,7% de los votos no imaginarios. ¡Uy, mierda! Y bueno, pues así es nuestro compañero Odie O'Malley, al que le damos las gracias por haber dedicado su tiempo a grabar este vídeo de este evento imaginario. Muchísimas gracias. Acertó porque la canción es de Thomas Gisson, así que sí. Correcto. Las categorías apretadas, quien quedó segundos, Keino estuvo con un 28%. Se quedó ¿Cuántos votos de diferencia entre Keino y Angie? Angie fue 71 votos y Keino fue 67. La tercera posición fue Ingrid Jasmine con un 25,9. Cuarto lugar para Sayan Kicks con un 16,3. Uh-huh. Bueno, no sabéis lo que he disfrutado con este recap, con estos nominados. Estaba yo bailando, pero bailando con todas. Buah, bueno, con Angie no, pero. Con la señora que va, con la señora que va de griega también. También. La señora griega, sueca, noruega también. Sí, ¿no? Bueno, y ahora le toca a una de las personas con la risa más bonita de todo el Eurofandom, Elisa. ¿Qué categoría nos vas a presentar? Pues yo vengo a desvelaros la mejor canción del este de Europa. Pero antes de eso, dentro vídeo conocemos a los nominados. Eso es. Mejor canción del este de Europa. Gasoline. Marcela. Antiprinces. Valeria Pasa. Novo Volje. Constrenta. Dreamer. Melovin. Bueno, pues. Y la. Ganadoras bueno, yo me traigo aquí ya, creo que con esto os podéis imaginar que la ganadora es Constracta. Me encanta que dice bollo en el mes de la visibilidad, maravilloso. La verdad es que yo iba más con Melovin, aviso, pero bueno. También me va bien. Bueno, no quedó lejos. Bueno, Constracta ganó con un 39,3% de los votos, pero el resto del este no se quedó demasiado lejos. Melovin segundo, 18% para Valeria Pasa, and Princess, oye, bien, para hacer una canción moldava. Marcela con Carsolín quedó con un 15,9. Un dato importante es que convertirte en europesado da puntos, porque al final se les conoce más y los europesados... Sí. Los nominados europesados están apareciendo en varias categorías por ahí. Sí. Se les quiere. Ya los conocemos. Salvo a Marcus Riva, que se ha presentado como 8 veces al Supernova, pues se les quiere a todos. Bueno, el siguiente premio, nuestra compañera no ha podido grabar vídeo. Un besazo al Lilo.
allá donde esté, en el norte. Ánimo, ánimo en ese capitalismo. Huyendo de los volcanes. Así como volvía ella, vamos. Cabro, David. ¿Qué? Lilo, allá donde esté, te ha quedado de una manera. Que está de viaje. Sí, estoy parafraseando a Quevedo, que en un concierto que se había hecho, estaba cantando la canción que te coló la Indigo, dijo, ve solo la Indigo, y a donde esté. Entonces, pues bueno. Lamento las molestias como canario por tener a Quevedo. Bueno, Lilo, a mí se me nota la edad en que decís Quevedo y yo sigo pensando en el original. Vamos a dar un salto de charco. Lilo nos lleva a la iglesia, si te casas tu church, porque ella es muy de Hozier. Hozier. André José. André José. Vamos a poner el vídeo de los nominados a el premio a mejor interval. Premio Irene Lilo Otero al mejor interval. Swedish ESC Medley, Melody Grand Prix. Karia y Erika Pickman, UMK. Lassenburgis Waterloo, Lassenburg Song Contest. Kuma and Benjamin, UMK. Y el premio al mejor interval se lo lleva Kuma y Benjamin. Pues eso. Pues me ha sorprendido un montón. A mí también. No me lo esperaba. Primero, y se lo he dicho, me duele un poquito que no esté el reseteo cultural de Celico Josimovic en la final del PES más Eurovisio, que eso es brutalísimo, cantar todas sus canciones que cantó él y que ha compuesto él, de locos. Pero a mí el opening de Kuma y Benja me parece de los mejores en cualquier festival, sinceramente. Brutalísimo. Pero es que, Karia, por favor. Karia. Con Elisa Bisman, además. Por favor. Perdón, que Karia es... Caria, no, hay que recordar que tú no es Caria. Ah, es verdad, soy yo. No he ganado, joder. ¡Eres tú! ¡Soy yo! En mi dice, por cierto, sí, quiero abrir un melón con relación a este comentario. Mientras esperamos a nuestra siguiente... A nuestra experta en Eurovisión. Experta en Eurovisión. También, bueno, es que si digo otra pista, participó en un, bueno, intervalo. Pensé que ibas a decir una preselección búlgara. Yo quiero abrir ese melón. Yo me imagino que Lilo habrá tenido dolores de cabeza para elegir buenos internas, porque la mayoría han sido todos homenajes a Waterloo. Por Dios, sí. No hacía falta tanto. Que son 50 años. A ver, ya. Que nosotros los vemos todos, pero la gente normalmente ve el de su país. Entonces es un buen año para que sea no es tan mal la incidente. Cabeza. Tocaría, es verdad. Tocaría. Claro. Los portugueses estarán contentos porque el suyo, su interval de Ava en el Festival de Cansao estuvo fetén también. De hecho, antes de Eurovisión, este año deberíamos hacer el Euro Relinchu Waterloo. Ah, lo veo, pues sí. Lo veo. Por encima de mi cadáver. Como veo poco. Te ponemos en el suelo y te bailamos encima, chico. No pasa nada. O sea, me niego. Hombre, no, se apunta... ¡Ey! Se apunta Riache a esa. Vamos, Riache. Yo, hombre, se los sabe ya. Yo sí lo veo. Somos mayoría. Lo sentimos, David. Si quieres te intercambio el puesto como DJ, te hacemos sacar como DJ y el resto cantamos. Bueno, no, yo os digo que a ese interval... ¡No voy! Te ponemos de árbol detrás, de fondo, de claro. Figurante, no pasa nada. De árbol. Como en las del colegio. Hago de ¿cómo se llama esto que hacían?
arcoíris, pues, pero no, podía ser el de, las la... de las míticas obras de teatro de cuando eres pequeño que hacen de repente como que ya nos adelantan contenido. Tendremos a Riach de Tasca Reportera el lunes. A ver, hace 50 años todavía se hacía con orquesta en directo. Con lo cual, dirige la orquesta el maestro Urdinguio. Mira, claro, con el sombrero de que es esta de pieza. Bueno, mira, no, no. El sombrero de Napoleón. No, pues, me conformo con ser maestro de orquesta decente y no un señor como Augusto Algueró que le ponía los cuernos a su esposa. Te quiero decir. Eso es cierto. Wow. Hay que tener jeta, cara dura. Yo prefiero ser el de Waterloo, que iba con el sombrerito. Hubo el compositor, pero con la responsabilidad afectiva de una patata. Sí, efectivamente. Eduardo Leiva, mejor, que es valenciano. Eduardo Leiva, sí. Eduardo Leiva en el 90 cuando entró mal el playback. Maravilloso, maravilloso. Rafael Ibarbia. También, bueno, también. Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos. Ese es el de Karina. Pues sí. No me acordaba de este. Vale. No me acordaba de ese. Y Barbie es el de La La La, ¿no? Y el mejor compositor y director de la historia de Eurovisión, que es de Cantabria, Juan Carlos Calderón. Por supuesto, por supuesto. De hecho, un día deberíamos hacer algún Eurolinchu, al menos delante, la parte cántabra, delante de la casa de los Calderón y delante del pub que montaron los hermanos Calderón en Cantabria. Que en los 60 modernizó toda la escena y se llenaron esto de jazz, vale, de música directo, y que está considerado como el pub abierto en funcionamiento más antiguo de España. ¿Pero cuál es? Mejor sería dentro y tomarnos unas chelas, no jodas. ¿El drink club? ¿Cuál es ese? Repite, no te he entendido bien la última parte. Drink club. Ay, que no te entiendo el nombre de la calle, es que estáis hablando, callaos. ¿Qué? Río de la Pila. Vale, sí, cuál es. Pero nunca lo he visto abierto. Y se entero. Pero Riache, que nos vamos para allá. No, nos hace de chofer Riache. Sí. Vamos. Imagínate que estamos así en la puerta. Amigos cántabros, Miguel, ¿sabéis que jamás he estado en Cantabria? Muy mal. Hasta Ogala. Parece fatal. ¿Y cómo vas a hacer el curso? Tanta grupa para retransmitir. Pues eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué coño hago yo que soy valenciano representando? Muy buena, nena, muy buena. Yo también he estado allá en Cantabria. Tengo cántabros que viven en Valencia. No, porque fui antes de conocerte un viaje de instituto y así hicimos intercambio con un retiro. Qué raro. Sí. Fue, o sea, a Cantabria, ¿eh? Mira, no, fue buenísimo. O sea, hacíamos un intercambio de estos carteos que todavía se hacían entre nosotros, un instituto de Tenerife, San Benito, un abrazo a quien me recuerde de aquí. Con un instituto de Medina Sidonia, en Cádiz, pero no sé por qué motivo, en vez de los gaditanos venir a Tenerife o nosotros ir a Cádiz, decidieron pagarse una especie de campamento estudiantil en cabitas y todo. No me acuerdo de... Creo que estaba cerca de Liencres, creo que era el sitio. ¿Polientes, sí. Está en el sur. Por eso, no me acuerdo. Por eso estoy diciendo, no me acuerdo, no lo sé. El punto es que fuimos para allá. Visitamos a Santander, vimos playa, hicimos caminatas al lado de ríos y comí en verga porque era todo en catering, bajé 10 kilos de golpe en una semana. Pero venir porque, a Cantabria con lo bien que se come aquí, a comer... Es que, loco, nos dieron catering todo el rato y encima catering malísimo, o sea, nos daban la tortilla que no era casera para nada y las chuletas frías. Hubo un punto en que yo tenía tanta hambre que nos dieron quesada, que aquí en Canarias se llama quesadilla, es un flan con caramelo encima que me gusta mucho. Entonces yo estaba comiendo de eso. Pues los gaditanos y algunos canarios... Que... No, que ¿Eh? Es la quesada es una forma muy rara, ¿eh? La quesada no es un flan con caramelo encima. No sé. Nos lo dieron, pero se supone que es un plato más canario que cántabro, pero bueno, en fin. La quesada de catering. La quesada es de catering. Este pasiego por excelencia.
El punto es que nos dieron esa vaina y a mí me gusta mucho. Me lo mandé y entonces pues veía a todos los gaditanos que como que no le hacían muchos ascos y yo que tenía mucha hambre, pues dije, dámelos que yo me los como. Y de repente me veo siete quesadillas a los lados porque me dieron todos de mi mesa y dos de otra. Y es como, venga, ña. No, bueno, a comer es que tenía hambre. Tenemos que mandar una quesada de verdad. Desde aquí yo, sí. Que muy guay, turismo de Cantar Infinita, no sé qué, no sé cuál. Yo lo que quiero... Con nuevo logo y todo. Aparte de eso... quiero decir que, por favor, quiero que llegue una situación de Canarias que se están teniendo que manifestar. Por favor, están echando a la gente de la calle Santa Clara. Déjame terminar, Omar, por favor. Sí. Para convertir esa zona en pisos turísticos. Así que, por favor, paremos la gentrificación cuanto sea posible. O sea, por favor, madrileños, os queremos como turistas, pero por favor, no compren residencias de Cantabria. Gracias. De hecho, va a haber manifestación en Madrid, de la misma convocatoria que están haciendo manifestaciones en toda Canarias, va a haber convocatoria también en Madrid el próximo, este sábado al mediodía ya también. No me preguntéis por recorrido porque no me lo sé. Yo voy a ir al de mi isla, que va a salir de la Plaza Weller el sábado del mediodía. Y suscribo todo lo que dice David como persona que ha estado cerca de sufrir este tipo de historia. No quiero alargarme, pero básicamente a unos familiares míos casi lo sacan de la casa por querer convertir su piso ilegalmente en alquiler vacacional en un barrio popular de mi ciudad. Entonces, no quiero... Y concienciándonos mucho de que esto es un problema muy grave. O sea, se está. Carol, ¿puedes escribir a la experta de Eurovisión, por favor? Ya la he escrito. Me he dicho que venía ya. Vale, perfecto. Muy preocupante. Entonces, pues eso, con gobiernos. Sí, aquí es imposible casar decente. Todo para extranjeros parece desorbitado. Para que se hagan una idea, en la capital de mi isla, pisos completos ya no hay. En páginas de internet, pisos completos ya no hay a menos de 600 euros. Lo que yo quiero decir es. En Santander, por ejemplo, si quieres alquilar en una zona más o menos normal, un piso muy normal, es 600 euros mínimo. Mira, de octubre a junio. Ahí están las composiciones. O sea. Si no lo dejas libre, el alquiler de un piso cutre ya se sube a 1.500 euros al mes. Ahí están las convocatorias para los que no viven en Canarias. Están en Madrid, Barcelona, en Granada, en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo. Creo que en Londres también había una convocatoria también. Así que pues ahí están todas las convocatorias para quienes estén por allí, pues nos apoyen, ¿sabes? Sí, esto es importante. Es verdad, Balbi, que pasa en todos lados, pero nosotros como que ya nos damos un poquito cuenta. Ya en Baleares está pasando que trabajadores turísticos estén en las mismas tabolas que los saharauis y no queremos llegar a ese extremo. El otro día, por ejemplo, salía en la prensa nacional que hay un montón de profesores, por ejemplo, de primaria en Baleares que tienen la plaza en Ibiza y van en avión y vuelven todos los días porque no pueden comprarse, no pueden alquilar. Yo conozco uno. Hacer su trabajo. Totalmente. Y hablando de guardias civiles también en Ibiza, que duermen en los coches y se duchan por la mañana en el cuartel. Es que eso, pues que, no sé, es que no tiene sentido, es una locura. Balvin, nos ha querido echar la casera por negarnos una subida en un pueblo de 20.000 habitantes. Mira. Tócatelos. Bueno, a ver, que yo estoy en un pueblo y no encuentras nada menos de 400 euros de casas antiguas. O sea, tampoco me quiero referir. Yo viví en Valencia, en Madrid durante un año, sabéis todos, y cuando volví a Valencia quise vivir en mi barrio por mi cuenta, ya independizado. Mi barrio es La Malvarrosa, al lado de la playa. Esperad, bueno, tenemos que ya desarrollaremos este tema en otro momento. Exacto, porque tenemos a una experta en Eurovisión porque no sabía qué poner. pero resulta que es bailarina. Hombre, claro. Claro. Damos paso a María Nicolaeva. Buenas noches. María. María, María. Pero no se te oye. Vale. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Sí, se oye. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Y contigo mejor. Ole. A la próxima lo grabamos. Hola, Riache. Aquí estamos todos. Experta también. Bueno, ¿presento la categoría? Sí, dale. O sea, explica qué categoría y demás. Vale. El siguiente premio es a mejor foto.
Pues los nominados son los siguientes. Y los no. Premio a mejor canción folk. El Remitente, María Pelae. No se me olvida, Yoli Sa. Vete by Suf. Go to Bali, Aiza. Y el con un 56,1% de los es para tanto la final como la semifinal y es María Pelae. Enhorabuena. Pero ya. El repetí los claveles rigiendo el arcilla. Que nos no gusta le van a acabar en casa, ¿eh? ¿Cuántos lleva ya? Que no va machacando como tres. Como Analisa. Analisa y sí, Analisa está a tope también, o sea, let's be Ana. Vivan las mujeres. Total. ¡Oh! ¡Fantasía de fuegos artificiales! ¿Qué está pasando? La técnica muy valenciana. Muchísimas gracias. Es que les falles. María Nicolaeva, gracias, un abrazo. Muchas gracias, María. Oye, pero estos efectos gracias. Especiales, ¿no? No entiendo no nada, no entiendo tiene nada. Dios. Bueno, ha sí, sido una arrasada. Ha sido una arrasada no, de pero... María Pelae, pero más inesperado, pero ha sido un poco inesperado quien ha quedado en segundo lugar. De la preselección más floja también se sacan gemas. Ail se ha quedado segunda con un 18,4. Tercera posición para Yolisa, 15,5. Y nuestras estonias Ansud, para desgracia de nuestro estonio Carlitos, ha quedado última con un 10%. Entraron, bueno, más que sea. Por eso digo, Balbi, let's be honest. Bueno, tenemos a Gala Cubillo cantado para cantar Gol del Athletic. Grande Gala. Bueno, let's be honest. Felicidades, felicidades a los Atléticos. Viva la gallera. Está con un señor, este bueno. Pero está tiene, casado la, con el señor, sí. Tiene la esencia, tiene la mirada. Tiene de la hecho, energía. Que trabaja para cierta empresa que patrocina Eurovisión de cruceros. Sí. ¡Opa! ¡Pam, param! bueno, Carol, te toca sí, a ti. Continuamos con la siguiente categoría. Sí, después de mejor folk, vamos con mejor rock. Y los nominados son: Premio a la mejor canción rock. My Friend. Dancing with Demons, Cyan Kids. We Come Alive, God Minister. Heroes Are Calling, Smashing to Pieces. Y el ganador es alguien que a mí me encanta y estoy muy contenta. Y espera, espera. God Minister. Ah, porque ¿cuánto porcentaje? Perdón, lo tengo anotado. Con un 30. Ahí te vamos. Bueno, segundo premio de God Minister, por cierto. Sí. Yo estoy muy contenta, la verdad. O sea, yo flipé. Categoría también bastante apretada el del rock. Quien quedó en segunda posición con un 25,1 fue Cyan Kids con Dancing with Demons. En tercera posición para I'm Smashing to Pieces, 23,8. Última posición para nuestro estonio. Otra vez Carlos va a estar enfadado. 20% para Oli con My Friend. Y del rock pasamos a la persona que pone el dinero. Entonces, la persona que pone los chiclines, como diría Victoria Martín. Entonces, Omar.
Bueno, como siempre, yo intentando autoboicotearme e intentar trabajarme la cabecita con las instrumentales, con las producciones, con lo que siempre hablo, ¿no? Estas cositas de baladas que tardan un minuto y medio en arrancar, o canciones albanesas que deberían aprender. Pero bueno, se ha cogido de lo mejor. Estos son mis 4 nominados a mejor producción / instrumental. Premio a Gerian DJ a mejor producción o instrumental. Najaba Glass. BB Gun Kaboom. Melody Dreamer. Analiza sinceramente. Me estoy hartando a esta señora ya. No. Bueno. No, a ver, nunca. Najaba, les valoro, y Gala seguramente me lo agradecerá, les valoro que hayan intentado hacer accesible un género tan complicado, por eso están aquí. Kaboom, porque es la mejor joke entry de las que han quedado eliminadas. Melody, mi favorito de Ucrania, un servicio en directo, no paro de escucharlo, pero... ¡Ay! Es que una italiana con elegancia no puede ser. Premio a mejor producción para Analiza, sinceramente. A mí me tengo mi carnet del club de fans oficial de Analiza. Porque brava. Espera, que aumento. Espera, ponlo otra vez. ¡Ole! 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 Yo lo siento, es muy complicado hacer una canción que es de pop con el montón de canciones que hay de pop, hacerlo tan llamativo y en directo hacerlo con tanto carisma. Por eso no podía ser de otra manera. Si no, ya les adelanto, hubiese sido Melody de una, porque me flipa Dreamer, pero a la reina lo que es de la reina. Bueno, y de la producción, nos vamos ahora. Vamos a pegar otro salto de charco, como diría Lilo, pero nos. ¡Esta de verdad! Este de verdad. No nos vamos a Islandia, nos vamos a México, porque nuestros compañeros de The Eurosot. Compañeras que son todas chicas, David, disculpa. Perdón. No pasa nada. La gente maravillosa de The Eurosot, medio totalmente femenino, eso nos gusta. Go Girls Go. Eurogirls también, maravilloso, pero Chaps Caballero, que además en el vídeo es la que más de gala va de todos nosotros, así que quiero que opine luego Tono sobre el look dentro vídeo. Hola a todos, antes que nada les pido una disculpa por los martillazos que pueden llegar a oír, es que están arreglando mi casa. Espero que estén muy bien el día de hoy. Nosotras, el equipo de Euroshot, estamos muy agradecidas y contentas de formar parte de esta edición de premios eurovisivos con lo mejor de lo mejor, que fueron las preelecciones de cada país. Debido a las diferencias de horario y de distancia, ya que somos de México, hemos optado de mandarles un video anunciando al mejor presentación de preelecciones en países bálticos, es decir, Lituania, Letonia y Estonia. Y ellos son... Premio a la mejor canción báltica. My Friend. Serotonin. Annette Bykman. Simple Joy, The Roop. Kaboom, BB Gun. Alright, ahora sí, el premio para la mejor presentación en preelecciones en países bálticos, disculpen, es para... ¡Oli! ¡My friend! ¡De Estonia! El martillo, cuando se ha dicho... ¡El martillo! El martillo. Primero pues que todo, pensaba que ganaría de Rupe, ¿eh?
Estuvieron cerca, estuvieron cerca, de hecho. Número de votos, 72, Oli, de Rub 64, segundos de Rub con un 26,8%, permítanme que el móvil que estoy ciego. En tercera posición, Bibi Gang con un 25,1%, Annette Baima con, me ha gustado cómo lo has pronunciado, serotonin. 18% de los votos. Anuncio, por cierto, que voy a estar colaborando con Eurosoft pronto. Van a grabar reacciones con su top conjunto dentro de poco, así que atentos por esa parte. Haremos un poco de sinergia México-España. Y muchas gracias, Chaps, y a todo el equipo de Eurosoft por participar, por supuesto. Estoy preparando un momento. Yo vuelvo a meter a Regiro. Mientras tanto, saludos a los que se acaban de incorporar. Estos son los premios Europreninsu. Vamos más o menos por el Ecuador de la gala, más o menos. Sí, más o menos. Y de momento, máximos ganadores, analiza que creo que tiene 4 premios. Uno de mi parte, lo siento. Y Ghost Minister con 3 premios y también... Ghost Minister con 2. ¿Quién estaba con 3? Ah, María Pelay era que estaba con 3. María Pelá está con 3 y está empatado de momento con Analisa, de momento. No sabemos quién avanzará. Pero sí que tenemos a Miguel, que nos va a dar 2 premios seguidos. ¿Por qué? Porque puede, porque es maravilloso él. Entonces, sí, porque madrugo mucho. Vale, pues ahora vamos con la categoría. Voy ya, ¿no? Dale. Sí, vamos con la categoría que podríamos protagonizar nosotros, porque cantando Waterloo de ABBA es mejor grupo y los nominados son... Premio a la mejor candidatura grupal. Bla bla bla, Miss Cafeína. Dancing with Demons, Cyan Kings. Dam Digita, Kaino. Heroes Are Calling, Smash Into Pieces. El grupo ganador con el 32,6% de los votos, que también podría ganar el Euro Pesado, lo digo con cariño que a mí me gusta mucho, es Keino. Y bueno, pues cuéntanos, Omar, antes de proceder al siguiente premio que va a dar Miguel, antes de irse de viaje. En cuanto lo encuentre, ok, ha sido una cosa entre dos, casi prácticamente, porque en primera posición Keino, en segundo lugar ha quedado Cyan Kicks con un 31% de los votos, en tercera posición Miss Cafeína, 21,3, último lugar para Smash Into Pieces 15,1. Vaya. Bueno, y Miguel, ¿cuál es? Vamos ahora con la categoría personal, que bueno, va sobre verdaderos atracos, los resultados de las tres de esta temporada. Y los nominados al mayor robo son... Premio Miguel Gómez al mayor robo. Broken Snooze, un gran fría. Macbo, tuta gol. Jacqueline, Effortless. Sofía Cole, Here to Stay. Dos cosas que decir. Una, antes de nada, tengo dos cosas que decir. Una, el colgajo de Jacqueline. Queremos que vuelvas y que puede que lo veamos en un momentito. Elisa, ¿qué opinas de la última nominada? Que falta Pascana y sobra la última. Bueno, Miguel. Bueno, pues el ganador con el mayor robo, porque para mí fue imperdonable dejar la novena, nos agarramos todos al colgajo, es Jacqueline. ¿What? Es un film, lo siento mucho, pero es que lo era. En Suecia hay dos vertientes. La gente que se enfadó por ver última a Dotter y la gente que se enfadó por ver novena a Jacqueline. Pues a mí Dotter me gusta mucho, pero no fue su noche, digamos. Vamos a dejarlo ahí. Opino de same. No, Dotter no fue su noche. Dilo, Balbi. No. Ya habrá mejores seguro, pero esa no.
Bueno, y pues Miguel, sí. Te queremos yo mucho. Yo os abandono. Pasad buena noche. Ah, yo os abandonan. Sí, ah, vale. Visto que he tenido una presencia de visitas de gatos que están diciendo, oh, es la hora nuestra de cenar. Oh, y entonces, pues, hay obligaciones muy pesados. Los gatos son muy pesados. Los gatos son europesados. Un perro, europesados. El perro... La visión. La mía ha cenado ya. Cena prontito. Es... Bueno, dale Miguel, dale Regina, un abrazo. Aguas ahí no salen, pero bueno. Chao, chao. Y bueno, pues me dejan solísimo. Representación cántabra única. Entonces, pues bueno. Pero el siguiente premio lo va a dar otra cántabra, que iba a darlo en directo, pero por razones de salud no ha podido estar. Pero nos ha dejado un vídeo grabado, ha cogido, se ha debido chutar en vena la pobre para hacer el siguiente vídeo. Conectamos con la cantautora emergente y nominada a dos premios Sesión Bermú, Paula Vázquez. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Merche. Buenas noches a todas esas personas que estáis viendo este pedazo de contenido como es Eurorrelinchu y aprovecho para mandaros un besazo a todos mis amigos, mis amigas y mis amigues de este programa, que me alegra mucho estar aquí de alguna manera, aunque sea un poco de manera virtual, bueno, como siempre en realidad, ¿no? Pero no en directo, para que me entendáis. Si no me conocéis, bueno, pues soy Paula Vázquez, soy cantante, soy compositora, soy letrista y estoy en proceso de ser productora, una de las pocas productoras de este país, por desgracia. Y bueno, también me reconocéis por esa bandera que tengo detrás, porque soy el 10,9% irlandesa de este programa. Así que nada, sin más dilación, las nominadas a Mejor Artista Femenina son... A la Mejor Candidatura Femenina. Remitente, María Pelae. Pascana, Sara Sipola. Sinceramente, Give My Heart a Break, Opeya. Y la ganadora, con un 49,8% de los votos. Es... Sinceramente, cuando analiza. ¡Vale! Un beso. Y Analisa vuelve a ganar otra vez. Ya le enseño parte de mi entrada. ¡Bravo! El domingo, que el domingo la veo en Roma. O sea, el lunes es tu funeral, podemos decir. Efectivamente, que hay todos invitados, solo si ponéis sinceramente. Vale, perfecto. ha habido duelo de reinas en esta categoría porque era o María Pelae o Analisa. Analisa ha ganado y a María Pelae no se ha quedado lejos, 38,9%. Las otras dos chicas, pues, pobrecitas, han quedado en poquita cosa. 5% para Casiopeya. 6,3% para Sara Sipola, 5% para Casiopeya. Una de las nominaciones más random de la historia de estos premios, pero bueno. Ahí estuvo. Gracias a mí. Sí, gracias a ti, principalmente. Sí, es que eso fue una negociación porque había varias empatadas y fue en plan de, vale, ¿qué poner a esta? Pero si ponemos a esta. Vale, venga, va. Ah. La producción decidió. Sí. Pero tenemos a Carol que nos va a dar otro premio. Exacto. Después de mejor categoría, bueno, mejor artista femenina, va mejor artista masculino, mejor, canción masculina. Y en este caso, los nominados son... No, perdón, spoiler. Premio a la mejor candidatura masculina. Dos extraños, cuarteto de cuerdas, Saint Pedro. Brillos Platino, Almaco. Tuta Gold, Mamut. We Come Alive, God Minister. Qué vergüenza. Aquí mi amigo. Bueno, como no se ha visto nada,
Carol, dinos quién ha ganado. Joder, si se hubiese, o sea, se había visto, pero podía haber quedado out of context al decir spoiler. Claro, claro. ¿Ya? Has dado sí, más pistas, pero claro. Bueno, yo lo he pensado, es que, digo. Ya, el ganador, bueno, si no me equivoco, si no, mal, corrígeme, creo que es, bueno, el ganador que más porcentaje ha tenido de todos los premios. Sí. Ahora te lo miro, pero está por ahí. Efectivamente, Marino. Lo he estado mirando. Sí. Efectivamente. Creo que sí. Y el ganador es, bueno, vamos a vernos las sorprendidas. No sé qué hace con esto, pero Mahmud con Tutagold. Cinque celulari nella tuta gold, baby, no richiamerò. Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi. Perdón. Bueno. Pues sí, efectivamente, Mahmud así, en esta categoría ha sido el máximo ganador, casi un 60%. Pobres los otros tres. Quien ha quedado segundo ha sido Godminister, con un 17,2%. Wow. Almacor, tercero, 13,8%. A ver, San Pedro, pobrecito. Esto es pasarse, os lo digo. 9,6%. Quinta categoría en la que está San Pedro y queda último. Por favor. Bueno. Eso ya es obsesión. Amor. No es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Bueno, y de aquí pasamos a otro premio personal. En este caso ha sido decidido entre Omar y yo, pues porque es lo ha decidido la producción, ¿vale? Es el mejor momento en entrevistas. Hemos escogido cuatro de los grandes momentos. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho este año? 54. De las 54 que llevamos de momento, entonces, pues he cogido cuatro momentos maravillosos, así que vamos a dar paso dentro del vídeo. Premio especial al mejor momento en entrevistas. And it's our secret weapon. We have a secret weapon, and it's. We should tell him. I think we should tell him. Okay, we have monkey flip. It's our secret weapon in this competition. No other competitor has this weapon. It's a monkey. He's going to do flips. Thank you. Ay, no te creo que me estén llamando a la puerta ahora mismo. Igual, es que no sé qué hacer. ¿Te imaginas que es el repartidor este? Sí, tienes que coger algo, pero no. Me dejáis rápidamente, como sea mi padre. Me voy a enfadar un montón, pero bueno, cosas del directo. Nada, un momento, no tardo nada, ¿vale? Sin problema. Vosotros hablad. Bueno, manifestemos, imagínate, ganas el Benidorm y vas a Malmo. Te bajas del avión, ¿qué es lo primero que haces? ¡Te pasa Malmo! ¡Good points! ¡For Spain, hombre! Con un plato de albóndigas de Ikea en la otra mano. Claro que el Cali. ¡Buenas a todos, Eurofans! Sean bienvenidos a una nueva entrevista en este canal de YouTube de Eurolinchu. Soy Omar Betancor. Esta vez me acompañan los compañeros Lino, Irene Otero en Islandia e Unai González, porque hoy es un día muy especialito. Seguimos con nuestra travesía por los participantes. Para la gente que lo escuche, es Omar gritando, básicamente. Porque Omar es el meme de Paquita Salas de "Yo no grito, es mi tono de voz". Yo no grito, son mis 8 cuerdas vocales. Y bueno, sin más dilación. A ver, ha sido difícil porque, jope, nada va a superar el perreo del año pasado con el AE. O incluso, yo preguntándole a María antes de participar en el video Fest si va a volver a presentar. Cierto. Me dice, a ver, no, todavía no lo sé. No. Dicho lo cual, el momento ganador a mejor momento en entrevista es, bueno, pues por el momento que fue, porque fue muy gracioso y porque esta persona es muy graciosa, es para Almacor y... ¡Bravo! ¿Qué pasa, Malmo? ¡Four points! ¡For Spain, El mejor. Es que me lo imagino bajando del avión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Suecia? ¡Qué máquinas! ¿Cómo están los máquinas? ¡Qué espectáculo! ¿Cómo están los máquinas, los primeros de todo? Pero a mí, también te digo, el momento sustito de la Saiyan Kicks es maravilloso. Sí, ¿no? En plan, ¿de qué haces? Pero ¿qué haces, ellos aguantan el tipo, ¿eh? Sí. A ver,
tuvieron faena porque les avisamos con poco tiempo y eso que ven, si no han visto el vídeo, ¿no? Vayan a verlo, pero es el coche. Es su coche. Bueno, dicho lo cual, el premio ahora va a sentar el tono de la gala. ¿Tono? Macarena. Bueno, el caso. Ay, va muy bien traído. Ojo, está bien, ¿eh? Está bien. Uh-huh. Ah, pues no lo había pensado. Pero vamos a ver. Todas quisieron imitar el booty hypnotic de Michanel. Todas quisieron hacer los boom, boom, boom de cadera de Beth. Pero no lo consiguieron. De todas formas, muy buenas coreografías hemos visto este año. Vamos a ver las canciones nominadas. A mejor. Premio a la mejor coreografía. Here to Stay, Sofía Coli. Kaboom, BB Gang. My AI, Super Rob and Erika Norwich. Effortless, Jacqueline. ¿Dónde está el colgajo en ese vídeo? No le veo. ¿Dónde está el colgajo? No puse esa parte. Joder. No lo pusiste tú. ¿De qué te quejas entonces? Ay, madre. Por favor, queremos colgajo siempre. Pero bueno, el caso. ¿No ha ganado Analisa también esta? Es que se lo daría a ella también. Pero bueno. Ahí se mueve cero. Con un lo sé, 30, el coma, da igual. Lo poco que se mueve ya vale más. Claro. Muy bien, claro. A ver, con un 30,10% de los votos. ¡Qué poquito! Creo, poquitito. La ganadora es Jacqueline. ¡Qué bueno! Yo aquí tengo discrepancias, ¿eh? Discrepancias con las seleccionadas y con la ganadora. Yo lo digo. Un poco como Arol. Aquí la única coreografía que hay es la de Sofía. Es la única coreografía que hay. Lo demás son tres poses, dos pasos. Ni la Macarena. La Macarena tiene más pasos. Y el acereje. Quizás por eso, Elisa, esta categoría ha sido también muy reñida. Ha sido muy reñida también, 30 con uno Jacqueline. La segunda posición es para Super Rob y Erika Norwich. Va. Le pasaron en el vídeo, Melier, perdón, me he equivocado. Ole. No pasa nada. Tercer lugar para Sofía Coll. Un abrazo para el club de fans de Sofía Coll, por cierto. Sofía Coll, 26,4. Y en último lugar, nuestros BB Gang con un 16,3. Me parece fatal. Teniendo Sofía en cuenta que entre los nominados me parece que tenían más coreografía nuestros lituanos que las tres juntas. Sí, exactamente. Puedo discutir lo de Sofía, efectivamente. Puedo discutir lo de Sofía. Hombre, para el Darth Vader que se tira al suelo. Ahí al suelo la pata para arriba. La coreografía de Sofía es complicada, ¿eh? Elisa tiene sus reservas con el premio a mejor coreografía, pero igual ahora tenemos reservas con el suyo personal, porque Elisa, te toca. Pues yo os vengo a traer mis seleccionados para el mejor escenario de las preselecciones de este año. Los nominados son estos. Sí. Premio Elisa Mateo al mejor escenario. Dance Melody Grand Prix, Danmas Radio, Dinamarca. Uden Music in Kilpailu, Ileis Radio, Finlandia. Luxembourg Song Contest, RTL Luxembourg, Luxemburgo. Vivdir, Suspirne, Ucrania, Ucrania. ¿Qué os parece? ¿Queréis tirarme cuchillos o aún no? A ver. Me parece lujo que no esté el devenidor. Yo hago una mini reseña de cada uno y así ya. Pues mira, primero Luxemburgo ha vuelto, casi es más grande de escenario que Luxemburgo en sí mismo, así que ole por ellos, una gran vuelta. Han gastado la pasta, han tenido patrocinadores, lo que les necesitas. El escenario de Luxemburgo que se acaba en Ucrania.
Sí. Ucrania, pues ya sabemos que en la situación en que está, mucho me parece lo que hacen. Y yo siempre lo aplaudo eso. Sobre todo unos visuales impresionantes, los de Ucrania. Y luego también tenemos a Dinamarca, que creo que es de los escenarios que más se ha diferenciado y más representativo ha sido. O sea, me refiero, tú ves el escenario de Dinamarca y sabes que son ellos, por lo menos en estas preselecciones de este año. Y la potencia lumínica, o sea, el juego de luces que tenía Dinamarca era brutal. Pero mi ganadora ha sido Finlandia. Bravo. Si queréis poner ahí... Ay, perdón. No, vale, pues lo explico. Bueno, pues Finlandia no es que fuese excesivamente grande, pero sobre todo cuando apagaban el tema del escenario y dejaban solo las tiras de LED, se creaba una perspectiva muy guay que parecía que el escenario era infinito en cuanto a largura, ¿vale? No tanto en anchura. Y por eso les doy el premio, mi premio. Ya está, ya me podéis lanzar cuchillos. No, está bien. El Luxemburgo me parece bien tirado, ¿eh? Es un escenario bastante chulo. Yo, sobre todo lo de Ucrania, es lo que más de acuerdo estoy. Que me parece impresionante lo que hacen, me parece increíble. No sé cómo lo hacen, de verdad, no lo sé. Y luego yo hubiera añadido San Remo, porque es que me parece también increíble transformar ese teatrillo, que es esto, en lo que hacen. O sea, es que es, no lo sé. Sí, lo que pasa es que como San Remo es un clásico, pues... Claro, al final... Además siempre es el mismo escenario, sí. Eso espero el Prince Awards. Nos informa Unai que en unos 40 minutos le tendremos a Unai por aquí. Yo hubiese dado mención de honor a Estonia. Estonia también. Estonia era muy serio. Tono, te nos vas. Se me voy ya, chicos. Bueno, no. Nos vemos prontito la semana que viene y vamos a configurar Malmo, chiquis. Dale, a gusto, Tono. Abrazo. Bye, bye. No, buena nit. Buena nit. Buena nit. Ahí estamos. Pues bueno, vamos a dar paso a la siguiente categoría. Que es, la va a presentar, Omar, introduce un poco mientras voy subiendo los vídeos, que se me ha hecho un poquito entramos en mi zona, papacitos, entramos en la zona de los DJs, qué maravilla es esto, pues sí, y es verdad que a pesar de que ha sido un año duro, mi zona de electrónica se ha portado bastante bien, ha estado difícil que la redacción elija canciones de ese estilo, pero bueno, cuanto me avise el capitán, tendremos a los cuatro nominados que habéis decidido, que habéis votado ustedes a mejor canción de electrónica y electropop. ¡Let's go! Ya está. Dentro vídeo. Premio a la mejor canción electrónica electropop. Brillos Platino. Almacor. Sinceramente. Boom, Baby Gang, My AI, Super Rob, Erika Norwich. ¿Y bien? Well, una paliza, 50.2%. Yo creo que yo pondría el vídeo directamente porque... Carol, admítelo. Carol, admítelo. Ahí hay un complot. Has hecho hacker movimientos internos dentro. No para. Sexto premio, ¿no? Sexto premio, creo. Sexto premio, sí. 50.2% para Sinceramente de Analisa. El resto de candidaturas. Segunda posición para Erika Norwich y Super Rock con 21.3. En tercer lugar, Almacor con Brillos Platino, 19.7. Nuestros BB Gang, 8.8. Buena esa. Espera un momento. Vamos un poco adelantados. Sí, vamos en concreto 15 minutos adelantados, pero nuestra siguiente invitada llega dentro de un ratito, así que bueno. Y nos falta nuestro compañero Gaby. Entonces... ¡Cierto! Yo voy a meter premios y podamos adelantar, ¿vale? A ver, podemos adelantar el de... El mejor momento directo, por ejemplo. Sí.
Sí. Entonces, pues bueno, ¿qué momentos creéis que aparecerán? Contadme. Hombre, a mí pues el de mejor. Les he elegido yo, ¿eh? También hay que decirlo. Sí. Ah, alguna cosa graciosa, algo de meme o algo así, ¿no? Hemos tenido unos programas bastante graciosetes. ¿Eh? Y contenidos extra. Sí, también. Genial. Que ahora no, a ver, yo no puedo decir nada porque me lo sé, yo edité el vídeo yo. Son solo del directo. Directos y contenidos especiales, que no sean entrevistas, tipo análisis de canciones y todo. Ah, vale. Un segundo. ¿Está cargando el vídeo? Sí, está cargando. Uy, pues los análisis de canciones, algo de Gala, es que Gala es muy sangrienta. Ay, en los análisis podía, de canciones. Podía haber salido ella, sí, es verdad. Así que vamos para allá. Dentro del vídeo que dura 4 minutos. Premio David Urdiguio al mejor momento en Eurodemocho. Pero lo que me parece un insulto a la inteligencia, no de los suecos, sino del continente europeo en general, es que esta señora salga con un pomo negro en una puesta en escena que es rosa. Señora, quite ese pomo. O sea, no puede usted tener un pomo en escena todo el rato que está distrae muchísimo. No sé en qué momento puedo pintarlo. Es donde se agarra ella todo el rato. Ah, vale. No sé cómo se llama esto, el agarre que tiene ella. El picaporte. El picaporte. Es un poquito alguna. Como lo del autobús para agarrarse. Eso el asidero, vale, joder, vale. ¿El asidero, caballero? ¿Qué palabra es esa? Asidero. Me he perdido. Porque porque te agarras, te asas. El asadero que tiene ella puesto ahí arriba, el colgajo, eso se ve todo el rato y es insufrible. Entonces, no me haga usted una apuesta en esa voladora en tonos rosas para luego meterle un colgajo negro. Vamos a pensar en positivo. En semifinales no se va a quedar. Bueno, ¿sí? Hay que ver, hay que esperar al directo. Hay que esperar al directo. No, sí, semifinales. No hay semifinales en el NBK. No hay que esperar nada. No se va a quedar en semifinales. No hay semifinales. Yo habría que esperar el directo. Yo no las que no hay semifinales, dilo. Que no hay semifinales. Es una esa final única. Coño, es verdad. Coño, es verdad. Madre de Dios. Hay que esperar el directo. Yo quiero. Delayed. Error. Bueno, vamos a nuestra parte favorita de los programas, que es Paula pronunciando nombres extranjeros. En este caso, Polonia. ¿Paula? Bueno, ya tenemos. Ya se conocen los finalistas del Sansa na Success. Bueno, ya se conocen. Camino al éxito en Polonia. El Sansa. Los finalistas de Polonia ya se conocen. Vale. Bueno, eso. Sabina Bednar, Emilia Franica, Anthony Pitlak, Antonina Smerkowska, Natalia Kowalska, Cornelia Sadowska. Y Maya, esto es impronunciable. Krzyzewska. Krzyzewska, que esa es la última finalista que ha salido. Casi. Aparte de Dominic y Gail, creo que también habría que mencionar a Sara Bonici, que también ha gustado, no tanto como Dominic y como Gail, pero Sara Bonici con la canción Loop. Bueno, pues un protopetardeo, ¿no? Un protopetardeo de diva. Protopetardeo. Que necesita revamp, ¿no? Es un petardeo del mesozoico, ¿sabes? O sea, del... Claro. Es un petardeo que necesita revamp. Eso es. Maltan sí necesita un revamp. Gracias. Y bueno, eso sí. Es todo lo que de momento lo que hay de Malta. Cada semana hay una semifinal nueva, pero la final será creo que en febrero, si no me equivoco, o en enero, no recuerdo. Así que yo tengo una teoría. Elisa, ¿cuál ha sido el chiste? Perdón, Elisa, ¿cuál ha sido el chiste? ¿Qué pasa? Ay, ya está, perdón, ya está. Ay, que me río. ¿Qué pasa? Ay, ya está. Estamos, es que me ha hecho mucha gracia que todo necesita un revamp. Todo. Está fatal. Es que es verdad. Y
¿Recordabas este momento, Lisa? Sí, me ha vuelto a ver tanta gracia como entonces. Ay, qué mal estaba todo. Todo necesita un buen revamp. Es que está fatal. Sí. Me encantó cómo te mató lo del trap del mesozoico. Petardeo del mesozoico. Te mató ahí. Qué bueno. Ya fue pues sin cuesta y sin, con cuesta y sin frenos. Ya es que ya no podía parar. Como es mi categoría, lo he elegido yo con mis criterios. O sea, todos los momentos son muy divertidos. El de Lilo creando una nueva fase de selección en el UMK maravilloso. Ha sido difícil elegir una de Lilo, porque anda que ha tenido una temporada guapa. Paula eligiendo una de... O sea, creyéndose... Paula siendo de Varsovia Centro, pues también está muy gracioso. La de Lisa, es que es maravillosa. Por eso es la risa más contagiosa de este programa, es maravillosa. Pero hay un momento que a mí me hace muchísima gracia. que son 50 minutos de vídeo maravilloso, pero hemos rescatado un minuto de ese vídeo. Y este es maravilloso. Y hoy mi premio va para el colgajo de Jacqueline. El asadero que tiene ya puesto ahí arriba, el colgajo... Eso se ve todo el rato y es insufrible. Ya está. Es que el asadero. El asidero de Asir, el verbo Asir. El asidero de Asir. El pomo. El picaporte. Un saludo a Audio Male y felicitaciones por la parte que le toca. Ya está avisado de que ha sido premiado y está encantado. Dice que tiene recuerdos de Vietnam con el asadero. Entonces, madre de Dios, de mi vida. Pues tenemos 10 minutos maravillosos para hacer tiempo. Bueno, igual un poco antes. Mira, que os enseño cuando he oído picaporte, me ha hecho mucha gracia porque en mi pueblo el traje típico tiene un peinado especial que se llama picaporte. Y me ha hecho mucha gracia porque me ha venido a la cabeza el picaporte. El peinado en sí, cuando lo han dicho. Y es un poco, bueno, es un poco peculiar, es este. Espera, que lo pongo grande, así. Sí. A ver, ajá. Entonces ya me imaginaba ahí cogiéndose, ¿sabes? En la coleta y en la enseña. Con The Police. It's my los directos siempre queremos que los veáis, pero por favor los contenidos extra. Es que las risas que nos pegamos. Yo propongo... Para el anuncio que tengamos que hacer en su momento de alguna cosa que diremos en mayo, uh-huh. Hacer en plan como el resumen de mejores momentos de cada uno de nosotros. En plan de ambas temporadas, de algo que nos acordemos o algo. Va a estar un poco complicado porque hay mucho material, lo sé, pero sí. Podría estar bien. Y bueno, una persona que nos daba momentazos, pues decidió volar. A ver. Hicimos referéndum. Podemos sacar una mini sección a premios en plan momento Magic English para el de Paula, momento Magic English. Magic polaco. Magic Polish. Magic English, que es el de Lilo, recordemos este momento con San Pedro. Que alguien me mire como San Pedro mira a Gala, por favor. Ya, sí. Es lo único que pido. Y luego me encanta... También, así por recordar, que podéis seguirnos en las diferentes plataformas de podcast. Me encanta la pose de Carol mirándote. Y además sí. la foto que tal es muy, muy de World Book, me encanta. La foto fue en el Eurovillage del año pasado. Sí. Oh, qué bonito. Y Lilo también maravillosa. Lilo, que es de las pocas fotos que se la ve de cuerpo. De frente, que siempre tiene esta pose picada. Y Omar de frente imposible. Bueno, Unai, que parece un Aurin. Unai que parece hetero. Unai parece hetero. Parece sacado de Aurin. Sí. Unai es el sexto Aurin, no nos damos cuenta. Totalmente. A mí parece que se me está derritiendo la cara. El fular de Regino, ojo, Regino, me encanta. Regino. Regina Divino. Yes. Regina Divino. Yeah. Y luego Dani muy arreglado, muy de Valladolid. Siento de Extremadura, muy de Valladolid.
Y es que tenemos momentazos como se nos han dado. La húngala es maravillosa. Sí. Gloria Serra, o sea, Lilo. Siendo Lilo Serra. Equipo Lilo de investigación. Yo tengo que actualizar esa foto de 2017. Que puede que tengamos equipo de investigación pronto, porque ha habido cositas, básicamente ha vuelto, Mónaco ya es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, ayer fue anunciado, y hay cosas raras, pero ya los diremos. Sí. Otro de los momentos que se quedó fuera de momentos en directo fue este en concreto, que no me acuerdo, no sé por qué no lo he nominado ahora que lo pienso, dentro vídeo. Rompe en el último estribillo. ¿Qué hace? La mañana, la ventana. Qué rico sería un beso de ventana. Hostia, tenía que haber ganado ese. O sea, no es verdad. Tendría que haber estado nominado con La Ventana. A ver, David, yo puedo editar el vídeo. Si quieres, le pongo el premio Echae, o si me pasas el clip ese. Si lo Si lo encuentras, sí. No te prometo nada. Vale. Deberías encontrarme. Es que hay que aclarar, aparte de que es un momentazo, gracias a ese momentazo tenemos la entrevista con De la Cruz. Pero para mí, el momentazo de la temporada, sin duda, es este. ¡Me cago en tu puta madre! Bueno. Cuando nos robaron la victoria de Sandra Valero. Exacto. Que eres representando a toda España. Así, claro. Así, y encima vamos a hospedarlo nosotros. Me cago en la mano. Sí. ¿Sabes lo mejor? Que aquí no va a ser como Ucrania y Reino Unido, que es como cooperación y pongamos cosas. No, va a ser un festival español. Inserte meme del periodista ese de ¡Viva España! No sé qué hay que hacer con la cámara. A mí me tenéis que poner al Pokémon ese, al Españita. Así. Sí. Al Dragonite. Al Dragonite español. Sí. De hecho, me hizo gracia porque en la Deles Party del jueves de la pre-party ES, no sé qué canción, creo que con Dime, no sé qué canción puso Borja Mina, ¿vale? Pero detrás puso el meme de Dragonite. Y bueno, me comentan que está llegando cierta persona con un gusto kitsch al plató. A nuestro plató virtual. Sí. ¿Qué camisa llevará hoy? ¡Chan! ¿Vendrá hoy de noche de fiesta? La de leopardo. Marido, tampoco tu hombre. Yo le quiero mucho, pero... Gaby va de fucker. O sea, Gaby, si fuera una chica, sería Juncal Rivero en noche de fiesta, literalmente. Es una referencia que igual Carol no pilla porque era muy pequeña. Alta referencia, papá. Pero Elisa sí la ha pillado. Sí, yo también. Yo me pegué noche de fiesta con mis abuelos. Vamos. O sea, yo ese programa los sábados por la noche. Literalmente. Totalmente. Bueno, a ver si llega ya este muchacho, porque bueno, y además es que últimamente está más en los programas, ¿eh? Sí, es verdad. Que, bueno, siempre que su máster lo permite, pues ahí está. Que por otro lado, podemos comentar también los resultados de, ya que tenemos a Lisa, que no estuvo en el programa pasado, que se quedó tu segundo puesto, que pusiste a Luxemburgo segunda. ¿Cierto? ¿Dónde? Es segunda. ¿De qué estamos hablando? ¿Del ranking? ¿Dónde? ¿En qué? Del ranking de la primera semifinal, que se quedó fuera y la pusiste segunda. Sí. Así que ya que estamos aquí, necesitamos explicaciones. Qué mala gente. O sea, ¿y por qué? ¿Y quién te votó tan mal? O sea, yo nombre ya perdido. Básicamente toda la redacción. Básicamente solo. Pues no sabéis lo que estáis diciendo. Elisa. El revamp le asienta de maravilla. Le mete unos aires mediterráneos que te cagas. Elisa, va a pasar a la final. Tono y tú vais. Ay, Dios. Hostia, espérate, que va dejamos. Que este hombre. Espérate, por favor. Está en su Juncal Rivero era ahora mismo.
Por favor, poneros la, si estáis viendo esto, poneros las gafas de sol, porque es que esta persona va a... Ya las tengo, mismo. Ya las tengo. Yo creo, o sea, lo del máster se le ha olvidado totalmente que tiene que vestir neutro para estas cosas, pero bueno. Gabriel Caballero, buenas noches. Oli, no puedo ni ir. Literalmente, noche de fiesta. Noche de fiesta, que os deslumbro. Claro, estamos de gala, ¿no? Ahora lo explico bien. Espera un segundo. Tú espero, vete hablando. Vale. No, tú vete hablando. Sí, está cargando el vídeo. Si no podemos hacer tiempo, da igual. Llevamos haciendo tiempo 10 minutos, que así que no pasa nada. ¿Salgo ya? Que hables, pero... Luego, ¿sabes? De pequeño, de casi lo que suelto. Vayas introduciendo, que vayas hablando, yo te hago una señal. Un cosa. Vale. Decir los nominados. Pero, a ver... Hermano, de lejos casi me parecía que te habías vestido de tiras de jabón serrano. Claro. Bueno, ¿te imaginas? Gaby, por favor, la fantasía. No, ahora, vale, lo voy a explicar, que a eso vengo. Me he vestido así para ir un poco acorde a mi premio. Es decir, he cogido el conjunto más raro posible, he hecho la combinación más hortera y a la vez también menos combinada del mundo mundial. Ahora lo luzco para que lo veáis. Línea. ¿Cómo me he puesto? El objetivo básicamente es que me veáis y que digáis, Gaby, what the fuck, barra que coj, puntos suspensivos para el que no sepa inglés, correcto. Venga, voy a lucir al outfit. Vamos a mirar, mirad. Es el modelo, fiu, fiu. Tenemos por aquí un maravilloso, la maravillosa... Espérate, te pongo grande. Y me gusta a mí un buen rosa, ¿vale? Va debajo con un jerseycito de invierno verde, así maravilloso. Joder, pero no el calor que hace en Canarias me da... Pero un jersecito verde, si me da una lipotimia en directo, culpa de la performance, ¿vale? ¡Fuerza 360! Pantalón deportivo, para que se vea bien. Pantalón. ¡Ay, pantalón corto! ¡Ese pie! ¡Y espera! ¡Espera que hay más! El final... No se enseñan gratis en internet nunca. ¿El qué? Los pies no se enseñan gratis en internet nunca. ¡Hay que pagar! Y eso precisamente va a ser un flasazo porque, amigos, estoy con calcetines navideños. ¡Una, dos, tres! ¡Hasta luego, Mari Carmen! Vale. Ya está, ¿vale? Dicho esto, te estoy haciendo una señal. Llevo haciendo una señal un rato, pero no me ves. Sí, la no sé si era sigue o ya está, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues eso, que vengo a presentar el premio al momento más random de la temporada, más WTF, más fuera de contexto, el premio al momento WTF, y como sé que os habéis pasado muchísimo tiempo ahí currando más que José Pablo Polo el año pasado para salvar el cenital, ¿sabes? Venga. Haciendo unos vídeos preciosos. Vamos a ver los nominados. Gracias. Premio Gabriel Los Cabaniakis a momento What the Fuck. Where to? ¿Cómo? Eso, ¡no volquéis de chorro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡No volquéis de chorro! ¡Venga, vamos! ¡Hostia, los pajaritos! Ha estado muy difícil, ¿eh? No sabías porque básicamente yo en Travolta mandó borrar el clip porque parece que no fue consensuado y obviamente le dio vergüenza ajena. Pero bueno. Madre mía, pero icono total. Ha sido difícil, en verdad son cuatro iconos que Inés Hernán, John Travolta bailando en Los Pajaritos, Megara diciendo For the Animals, en plan, ¿con cuál te quedas? Ni papá. ¿Cómo? ¿Qué? La Gupalo también. Venga, que vamos a ver quién es el ganador, ganadora, ¿no? Chan, chan. Vale, le pongo pues, el vídeo directamente. Vale, ok. ¿Hay vídeo? Sí. Claro. Vale, pues el ganador, ganadora al momento What the Fuck de esta temporada de preselecciones eurovisivas 2024, que me quedo sin voz por la garganta.
es chan chan chan. ¡Bravo! ¡Grande John Travolta! ¡Qué fantástico! What the fuck, es bastante what the fuck, sí. Yo lo vi, cuando lo vi en directo con los de Eurolife y todos estábamos en plan, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Te quedas con nosotros, ¿no, Gaby? ¿El qué? Te quedas con nosotros ya, ¿no? Me quedo un ratito, venga, va. Yeah. El último ratito que falta. Que lo que yo no sabía es que John Travolta no estaba informado de aquello. No estaba informado de aquello. No le avisó nadie a Amadeus y Amadeus recibió llamadita a la mañana siguiente. Es que normal. Pues voy a dar paso. Vamos con el siguiente. Yo creo que Carol es experta en esta categoría, ¿verdad? Bueno, no lo sé. Puede ser que no, ¿eh? Bueno, Analisa también tiene de este rollo, pero no este año. No. Sí, pero no son mis favoritas. O sea, realmente todo lo contrario, ¿eh? Yo voy a presentaros los nominados y el ganador o ganadores de la mejor canción lenta. En concreto, bueno, soy un poco baladófoba, entonces, bueno, aquí soy objetiva. Vale. Y ya está. Los nominados son... Eso es. Premio a la mejor canción lenta. Dos extraños, cuarteto de cuerda, Saint Pedro. Altens, Roger Padrós. Liku Ogletal, Zoria. It's not easy to write a love song, Daughter. Y el ganador es... ¿Con cuánto porcentaje? Perdón, con un 35,6%. ¡Uy! Ahí más o menos. Es Dotter. Bueno. Muy buena. Le tocaba algún premio. Bueno. La segunda posición ha sido para Misoria, ahí mis serbias, 28,9%, y luego los dos españoles, tercera posición, Roger Padrós, 19,2%. Y otra vez el último arma, o sea, arma con nosotros. Siete categorías, último, grande San Pedro, 16,3%, último lugar para San Pedro. Bueno, es inquina. Vengo a decir que Roger merecía más. Bastante. Pues sí, si no ha votado más a Ruggier que a San Pedro, algo es algo. Tío, es que era muy guay, Ruggier. O sea, bueno, de San Pedro, siete categorías, las siete en último lugar, que vaya cogiendo cita. Bueno, al menos entró en los nominados. Podría haber quedado fuera. ¿Puedes ir avisando a la siguiente que va después de gala, Carol? Que estamos yendo un poco adelantados. Alguien muy malagueña. Sí. Vale, pues Gala tampoco ha podido estar hoy, pero nos ha mandado un vídeo, pues está todo montado, no va a haber un suspense, así que dale Gala. Queremos Gala. Y los nominados al premio Gala Cubillo a mejor voz son... Premio Gala Cubillo a la mejor voz. Elisa Lila. Alessandro De Santis, de Santi Franchesi. God Minister. María Joao. María Pelae. El ganador, ganadora o ganadore del premio a mejor voz es para María Joao del Festival de Cansao. Hola Unai, buenas noches.
Bueno, es una gala alternativa como ella sola, 5 nominados y pues María Joa, que la entiendo. Llegar a ese pitidito ahí no es difícil. Es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, también... no hay buenas noches, por cierto. No te escuchamos. Bueno, está cenando. A ver, se silencio porque está cenando. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Sí. Buenas. Pero no hagas ASMR, siléncíate cuando comas. Tenía silenciado el micro, que estoy con un bizcocho. Que es eso, para sorpresa de mucha gente, ha aparecido aquí porque, sorpresa, no iba a llegar. Así que en realidad mi premio está grabado. Pero bueno, sí. Aquí estoy. Pero bueno, lo puedes presentar tú si quieres. Vale. Pues bueno, como tenemos que hacer tiempo hasta que venga la siguiente invitada. Sí. Vamos a adelantar tu premio, ¿sí? Vale, va. Unai, dale de tu premio. Espera. Haz un poco de tiempo y que voy subiéndolo. Oye, de verdad, el calor que hace en mi habitación no es ni medio normal. Buah, el calor que está haciendo en media España no es medio normal. Por cierto, ay, es que me las pasa un... Ay, me las pasa un montado. Que no pasa nada, que no lo presento, pero dame un segundito. Antes de nada, os voy a contar algo que ha pasado hoy y es la colaboración que ha anunciado Tinder con Wallapop. Van a hacer una colaboración en Madrid para que vayas a vender todas las cosas que tengas de tu ex. ¿Y eso qué tiene que ver con Eurovisión? Pues mucho, porque básicamente me he imaginado a mucha gente despechada como cierta persona italiana que quería ir a Malmo solamente porque su ex es de allí. Y debería haberla nominado en mi premio, porque es que vamos, es que es iconicidad. Vale, saludos, Lorena, a verte. Dicho lo cual, y además que la invitada va a estar enseguida, vamos a poner el premio de Unai rapidito. Vamos a ver a Unai con Unai. Como no podía estar hoy con vosotros... porque me pilla en el trabajo, os mando este maravilloso vídeo para anunciaros quiénes son los nominados al premio personal que doy yo. Sí, el momento más icónico que ha sucedido en todas las preselecciones. ¿Quién creéis que puede estar nominado? Bueno, no os hago esperar más. A continuación, los nominados. Premio Unai González al momento más icónico. The destination de of the Marlou Awards. Where to? ¿Cómo? What? What? Really? Oh my God, no way. Y como no podía ser de otra manera, el ganador o los ganadores se iban a quedar en casa. Pero claro, hay dos opciones. Así que el premio al momento más icónico en una preselección del 2024, el Europrelincho Award, goes to... ¡Mantra! Con ese pedazo de meme que nos hicieron. Muchísimas felicidades y espero veros prontito, chicos. Que vaya muy bien el resto de la gala. ¡Chao! No estaba planeado que estuviese, de ahí mi vídeo. Es la primera vez que hemos visto a Unai en buena calidad de imagen. ¡Milagro! No con esta mierda de cámara que tiene mi ordenador. Pero bueno, estaba claro que tenía que ganar Mantra. Sí. Es que ha sido uno de los momardos del año, ¿eh? Tal cual. Uf, qué bueno. Hay varios candidatos a meme del año, pero este se lo lleva. Me costó elegir momento icónico porque realmente te paras a pensar de preselecciones y quitando la gente que ganó, y estuve intentando nominar a la gente que no ganase. Sí que es verdad que obviamente pues nominé a Megara y nominé a Aiko, pero es que realmente nominar a gente que haya sido icónica, pero sin cruzar ese umbral de llegar a los... Bueno, espera, Unai, porque es que ha llegado... la persona más icónica de todo el mundo. Un icono. Una persona capaz de bailar una muñeira y lesionarse al mismo tiempo. una persona que es francesa porque puede. Un beso para Claudia Fernández, madrina de segunda temporada de Eurorrelincho y entregadora de el premio actual. Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo estamos? En el búnker no hay wifi. Uy, ese búnker... Claudia, tenemos problemas con tu búnker, siendo más búnker que nunca. De búnker esto.
Me ha quedado así pensativo. Claudia gasta. ¿Me oís? ¿Escucháis? Escuchamos. Sí. Un poco robótica. Es que el wifi de Claudia se roba en espacios de majos a las 2:30 de la mañana. El Twitter, el wifi de Claudia es de escuchar mala costumbre de Kiara. Mala costumbre a la gira. Efectivamente. Espérate, vamos a ver si iría mejor. Madre mía. Hay cada plano que da para mí. No, lo estamos viendo. Por cierto, ¿habéis visto a Dani Zar cantando forma? A ver, ¿me estáis oyendo mejor? ¿Me veis mejor? Ahora sí, te mueves mejor. Va mejorando, vamos mejorando, de a poquito. Claro, ya estoy al lado del wifi, te quiero decir. ¡Oh, Riache, qué mala eres! La escucho más clara que en persona. Riache, te amamos. ¿Hemos estado la de ahí? Mario José, un respeto. A ver. Bueno. Vaya plano estoy yo haciendo aquí, comunicación visual. Bueno, por lo menos se te oye más o menos estable ya. Bueno, Claudia, no es Francia, pero ¿qué nos has venido a presentar? ¿Qué premio nos has venido a presentar? Claro, vengo, porque aunque parezca que vengo a hacer un tour de mi casa, no. Yo vengo a decir cosas. Y vengo a presentar un premio. Bueno. Otra vez vuelvo a estar aquí. Siempre. ¿Tengo que dar resultados o qué? No. Yo vengo a hablar de la mejor canción nórdica. Eso. Vale. Joder. Puede ser. El día que tengamos a Riache aquí hablando de cualquier vaina, va a rajar. Para echar a alguien. Bueno, vamos. Y de la categoría que nos vas a presentar, ¿qué más nos puedes contar? Yo creo que Claudia, creo que está un homenaje a una nominada. Que no me he enterado que ha dicho Claudia, ¿qué? A ver, ¿yo te digo ya todo? No, preséntame los nominados. No. Te digo el título, dime los nominados son y yo pongo vídeo. Tenemos un vídeo. Vale, perfecto. Pues vamos allá con la mejor canción nórdica. Y los nominados son... Premio a la mejor canción nórdica. Pascana, Sara Sipola. Dancing with Demons, Cyan Kicks. My AI, Super Rough and Erika Norwich. It's not easy to write a love song. Total. Bueno, ahora porcentaje y resultado. ¿Quién? Ya se tiene que mandar una que por WhatsApp. Silencio, dejad hablar a Claudia, por favor. Yo lo escucho perfecto. Vaya. Mejor canción nórdica. Y el ganador o la ganadora de mejor canción nórdica es el doble de tambor. Lo siento. Joker con el 32,60%. ¡No! Oye, podemos nominar este momentazo. Evidentemente. Claudia con el idiotizador, sí, porfa, please. Al tema y ya y por el super rojo. Al super giro, Claudia. Por eso he dicho lo del homenaje a la canción nominada. A ver. Claudia ha apagado wifi. Bueno, Claudia, ¿qué te parece que una, dos, tres? Que Analisa lleve ya 5 premios esta noche. ¡Seis! Hemos perdido a Claudia. Me queda sin palabras. Es que Claudia está pensando en lo bien que le queda el septum a Angelina Mango. La sensación es que te voy a llevar 2 euros para el wifi. En fin.
Bueno, en lo que Claudia se recupera, les cuento. Mira, pues también categoría. Categoría bastante igualada, categoría también la nórdica bastante igualada. La segunda posición ha quedado Erika Novich y Super Rob con 26,8%. Tercer lugar para Saiyan Kings con el 20,9%. En último lugar para Sara Cipolla, 19,7%. Pobre Sara Cipolla. Sí. Pero bueno, sí, hola. Pobre San Pedro también, pero bueno. Ay, pobre San Pedro, está nominadísimo. Sí. Ok, hola, ¿la recuperamos? ¿Hola? ¡Holi! ¿Se me oye? Ahora mejor, sí. Sí. Bueno, igual que antes. Bueno, vale, vale. Sigue siendo súper claro. Pues, te habíamos preguntado que qué te parecía que Analisa en estos premios lleve 6 premios. ¿Qué me parece que son pocos? Y mi respuesta es que estaba nominada. Mi respuesta es que le daba igual porque estaba pensando en el septum de Angelina Mango. Estoy muy de acuerdo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Claudia, por estar dispuesta siempre aquí a entregar premios, que eres una gran entregadora. Contamos contigo para los de mayo y hablaremos. Así que nos vemos en una próxima ocasión, cielo. Un besazo. Nos vemos el fin de, entiendo. Claudia, un besito. Espérate a ver si sabe salirse. A ver. Es como luce. Es la primera vez que estoy de acuerdo con Claudia. ¿Te lo refieres a porque Analisa lleva pocos premios o porque realmente Claudia no ha dicho nada porque está todo lo que no hemos aprendido sobre Angelina al último fotograma que hemos tenido de Claudia, que es como bueno, si bailando chiquis, así, ¿sabes? Chiquis. Hemos adelantado premios que hemos entregado ya, entonces quedan dos premios y los van a entregar nuestras dos compañeras. Y vamos a empezar con el premio que va a entregar nuestra queridísima compañera Elisa. Elisa, por favor. Pues me toca a mí otra vez y vengo ahora a traeros al ganador, ganadora, ganadores en general, de la mejor preselección de este 2023-2024. Vemos nominados. Y os revelo el ganador. Ya lo a digo la mejor preselección. Uden Musiikin Kilpailu y Leis Radio, Finlandia. Sanremo 2024, Radio Televisión Italiana, Italia. Melody Grand Prix, Norsk Rikskringkasting, Noruega. Benidorm Fest 2024, Radio Televisión Española, España. ¡Qué nervios! ¡Kiss nervis! Bueno, pues para la sorpresa de casi nadie, podemos hacer un minijuego, ya que vamos sobrados. ¿Por cuánto creéis que ha sido la derrota aplastante? 50%. Yo 90, no digo nada que yo lo sé. 99. Yo también lo sé, no digo nada. Yo 50%. Digo, hombre, Gaby, te has pasado. Yo digo que ha ganado la preselección. Bueno, de pues Rumanía. El ganador. ¿Sí? Con el 57,30% de los votos. ¡Ostras! Ha ganado San Remo. ¡Muy bien! ¡Es la cumbia del ganador! Era evidente. Podemos hablar de que eso va a ganar Eurovisión y nadie lo está viendo venir porque va a conseguir el mejor. Como que nadie lo está viendo venir, lo está viendo venir todo el mundo. Si no lo ves venir, es que no. Nápoles 2025. ¿Este premio dárselo también a Analisa? Yo estoy ciega. Yo estoy ciega, pues. Bueno, yo no puse Analisa porque estaba harto de editar vídeos de Analisa, si no lo hubiera puesto. Sí. El resto de preselecciones. He visto varios vídeos de poner el mismo fragmento de Analisa, mejor no sé qué, mejor no sé cuál es, basta.
Así, el siguiente. Bueno, no, Omar, di los porcentajes. 25,6% para el Benidorm Fest, que es el que queda en segunda posición. Y 8,8% para el Melody Grand Prix de Noruega. 8,4% para el UU de Musik in Kilpailu. Muy bien. Ole. Pino, David, tenías que haber puesto el momento de Ana Lisa en la final, cuando termina y hace el tú. Y que se cae. No, oh, pero... claro, ya ves el momento de Angelina. Angelina casi llega. Ese cuando llegue, cuando Vegara llegue a la final y gane. Ojalá. Ojalá. Y que se haga otro momento en plan de ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué sirve bueno, este micrófono? Ahora llega una persona que es su momento, su venimomento. Carol. Sí, bueno, yo vengo a presentaros mi categoría personal para cerrar ya estos premios Euro Prelincho, y me hace especial ilusión porque, bueno, o sea, el año pasado también yo participé en estos premios como invitada, dando un premio, que envió un vídeo. Y, joder, este año ya formo parte del equipo, tengo una categoría personal, fui acreditada a Benidorm, o sea, que es algo súper especial. Y, además, este premio es una categoría apuesta sobre Benidorm, el mejor Benimomento. Bueno, he incluido muchas cosas muy randoms dentro de los nominados. Entonces, los nominados son... Premio Carol Aliada al mejor Benimomento. Con este cambio de look, ¿no? Que ahora tienes un pelo nuevo parecido al mío, ¿te has copiado? Claro, te he copiado. Es que te he visto, he dicho. Así, mira. A ver. ¡No se oye! Eso es maravilloso, este momento de tu cara me sauna. Maravilloso este momento de tu cara me sauna paraíso. juro que el clip de Megara subí el volumen al más 12. Había que meterlo porque además eran mis primeras entrevistas que además no salieron a la luz porque el micro no funcionaba. Así. Bueno, bien para practicar, oye. Sí. Pero bueno, he visto todos los vídeos, los momentazos. Mi ganador ha sido la conga en el Don Pancho. ¡Bravo! Un café. ¡A salir nomás! Que en cuanto nos unimos a la conga, se paró. ¿Qué canción era? Bueno. Que no se oye. Vamos a la cama, no, vamos a la cama, hay que descansar. Nos vamos echando a la cama de la familia Telerín. Nos estaban echando. Bueno. ¿Y nosotros dijimos, ¿a qué hora fue eso? Por curiosidad. No sé, no, igual, cuatro. Bueno, cuatro y media, cinco, igual. Está bien, pues, está bien. Y con después este momento despedimos. Después seguimos la fiesta, ¿no? Riache nos confirma que 4:30 de la mañana fue aquí. Ese fue el día que os colasteis en el Don Pancho. Sí, bueno, metido ahí yo tanto. No me colé, a mí me metieron. Un saludo al gran Dani con Y, artífice de Esperad. Antes del final del programa, tengo un audio de Claudia. ¡Ay, Dios! ¡El audio de WhatsApp! ¡Atención! Tengo un audio de Claudia, espera. A ver. Con este audio en directo. No he podido despedirme bien del equipo, que os quiero mucho, que sois los mejores, como siempre, afortunada de ser la madrina del super programa. Y nada, que nos vemos la próxima. Os amo, que se me ha ido el wifi y quería despedirme bien. ¡Cate! Así sí. Así sí. Bueno, dicho lo cual, vamos a despedir. Igualmente ya tenemos nominados para mejor momento directo, nominado a mejor momento directo para los premios de Gramayo. Estupendo, fantástico. Que dicho lo cual, hasta aquí el programa de hoy. Que dejad de despedir el programa ya, cojones. A lo que voy. En la semana que viene, ¿qué tendremos? El top de la segunda Relincho semifinal. El Euro Relincho top de la segunda semifinal. En el que, bueno, volveremos a sacar los cuchillos con Elisa. Pues puede ser, no lo sabemos.
y con tono también. La cosa es eso, la segunda semifinal, ya conocemos los finalistas de la primera semifinal y los que se quedaron fuera. Que se ha quedado fuera Chipre o... Pero bueno, descubrimos que Gaby la puso última. Entre otras cosas que ya pediremos explicaciones fuera de cámara. Fui yo quien lo hizo. Sí. ¡No! Bueno. ¿Cuchillos? ¿Cómo que fuiste tú? ¿Fuiste tú quien hizo qué? Quien puso a Chipre última es una tremenda basicada. Pero sí, yo también la tengo última, Gaby. Ah, vale. Bueno, hola, ¿me dejáis terminar? Gracias. Tienes buen gusto. Gracias, pues, Riachi, y gracias a todos los espectadores que han estado por acá. Tendremos otra entrega de premios en mayo que podréis seguir. Como veis, el programa siempre acaba siendo caótico, maravilloso. No perdemos nuestra esencia. Dicho lo cual, bebed mucho agua, pasadlo muy bien, refrescaros por si llueve y sed felices. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Hasta luego. Sayonara.